Más allá. Buenas tardes desde el Palacio de los Deportes de la ciudad de Granada, donde vamos a presenciar en unos apenas 8 minutos el encuentro que librará tanto el Covirán como el Agustino Leclerc de León. El partido correspondiente a esta jornada de la LED Plata, en la cual el Covirán se juega mucho, teniendo en cuenta que está en su mano la opción de poder meter pie y medio, al menos, en la competición de la Copa LED Plata, un torneo que se limita simplemente a los dos mejores de la primera vuelta, y que el Covirán, como actual líder, en caso de ganar, podría tener muchas papeletas de meterse, sobre todo teniendo en cuenta que en esta misma jornada también se enfrentan tanto Hospitalet como Albacete, es decir, segundo y tercer clasificado en la LED Plata, así que uno de los dos va a pinchar, se van a quedar con 8 victorias, y el Covirán, en caso de ganar, tendría 9 victorias, es decir, una más, más aparte la ventaja del básquet de Averas, y eso sería, a términos virtuales, serían 2 victorias a tan solo 3 jornadas de la conclusión. Así que en ese sentido, mucho se juega el Covirán Granada para poder meterse en la opción de disputar la Copa de la Plata, e igualmente también se juega mucho el Agustino Leclerc, que viene en buena racha, en buena tendencia positiva después de esas 3 victorias consecutivas frente a Baskonia, Martorell y Zamora. Y a raíz de eso, también hay que tener en cuenta que el conjunto leonés va a intentar aprovechar sus opciones, ya no obviamente para meterse a la plata, que lo tiene complicado, aunque lo tiene realmente a tiro, pero en términos reales resulta complejo pensar en Agustinos en la Copa de Ley, pero todo puede pasar en estas 4 jornadas que falta hasta el término de la primera vuelta. Estamos aquí en el Palacio de Deportes junto a Eva Castillo, responsable de comunicación del Corralio Vargas Ramón y Cajal. Eva, buenas tardes, ¿cómo ves este partido? Hola, buenas tardes. Bueno, es un partido
partido súper interesante, ajustado, y esperemos que nos den una alegría y que nos enseñen un buen baloncesto esta tarde. Bueno, hay que decir que desde aquí del Paseo Deporte mandamos un cariñoso saludo a José Manuel Puertas, que es nuestro narrador habitual de los partidos, que por motivos médicos no se puede estar aquí esta tarde con nosotros, pero desde aquí le mandamos un abrazo y le invitamos a que participe, al igual que a todos los aficionados que estén viendo el partido, con el hashtag almohadilla Covirán León. A partir de ahora, desde este instante, podemos leer todos los comentarios que leáis con ese hashtag Covirán León, y ahí podemos comentar a lo largo del partido todo lo que ocurre aquí en la cancha del Palacio de Deportes de Granada. Cuando faltan menos de 6 minutos, ya indican los colegiados. Vemos a los dos equipos que están probando la renta de calentamiento porque pase ya a la presentación. Hay que decir que hay sorpresa en Covirán porque ha habido una baja en el último momento. Están todas. Durante la rueda de calentamiento se ha visto que el pívot catalán se resentía en la pierna derecha. Parecía un problema muscular y efectivamente desde el club nos comunica que el jugador interior de Pablo Pin no podrá ser de la partida y que por un problema de esto trivial no podrá formar parte de esta alineación del partido. Así que una baja sensible que altera el juego interior de Covirán. Juego interior a Eva, que las cosas como son, a pesar de la baja de David Iriarte durante las últimas semanas, ya se ha recuperado el club mallorquín. Pero sí que es verdad que Covirán ha demostrado con esas tres victorias consecutivas que a pesar de las bajas es un equipo claramente competitivo. Sí, es un equipo que decíamos antes que es coral, ¿no? Que todos aportan, entonces aunque haya una baja que pueda ser sensible, al final siempre hay otro jugador que aporta y que compensa esa baja. Bueno, tenemos aquí ya alineaciones, mientras se presenta, ha sido presentado el Agustino Leclerc de León, se está procediéndose a la presentación del jugador de Covirán Granada. Vamos a la alineación de Covirán Granada, tiene a Carlos de Cobos en el base, el puesto de base, luego tenemos a Germán Martínez, que actuará las veces de escolta titular, Eloy Almazán, Borto Lucy y David Wright. Por parte de Agustino Leclerc León, el quinteto está formado por Bouzán, Vázquez, Medina, el puesto de base, junto a Norris y Smith, que es la dupla interior del conjunto, entrenado por Jorge Álvarez. Un conjunto de la Agustino Leclerc que acumula tres victorias consecutivas, pero claro, es que también no son tres victorias consecutivas las que tiene Covirán. Después de sus triunfos frente a Albacete, que fue cuando él comenzó la racha positiva del conjunto nazarí. Gracias a eso, el conjunto de Covirán ha podido devolver a la posición de líder de la categoría, y esa situación es la que ha permitido, sobre todo con ese Vázquez Averaz tan positivo, que tiene esa ventaja tan importante entre la diferencia con puntos anotados y puntos recibidos, es lo que le permite liderar la clasificación en términos del Vázquez Averaz. Decía Eva, ¿te sorprende el quinteto de Agustinos? Sí, claro, porque no sale Cabas de inicio, que bueno, en el último partido hizo 37 puntos de valoración con 34 puntos y 6 rebotes. Un jugador fundamental y de repente no sale de inicio. Jugador que tiene experiencia en el Boro, que la pasada temporada estuvo en el Cáceres y que realmente demostró ser un jugador bastante útil, el jugador esloveno. Pero vamos a ver la decisión de Jorge Álvarez de al menos posiblemente será de reservarlo y que después se entre con la dinámica. Y hay que decir que uno de los grandes alicientes de este partido es que vamos a ver al mejor ataque de la Red Plata, que es el de Agustino Leclerc, contra la mejor defensa de la Red Plata, que es la de Covirán Granada. En este choque de trenes, Eva, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que para ganar primero hay que defender, así que creo que la mejor defensa se tiene que imponer un poco al ataque al final. De la filosofía de Markovic, ¿no? Es decir, aquí aunque sea un partido de 60 puntos, pero... Sí, para mí la clave está en la defensa al final, porque si tú metes mucho, por más que no defiendas, no vas a ganar. Es decir, te puedes meter los mismos o más y va a estar que te vas a ir a un tanteo súper elevado, pero si tú defiendes bien y te cierras bien y no hay manera de que te anoten, bueno, es más fácil de creo ganar. Bueno, Pablo Pin, de hecho, en la previa mencionaba ese hecho y recordaba que para poder obtener la victoria, el Covirán debería ser mantener su filosofía, es decir, un partido a pocos puntos e intentar minimizar, es decir, no entrar en el juego de Agustino Leclerc, es decir, no es un combate a ver quién gana más puntos, sino que el Covirán haga valer esa buena defensa, que son 63 puntos los que permite al rival de media, el conjunto nazarí, que digamos que no sea un duelo a ver quién gana, como por ejemplo el último partido de Agustino,
que fue 106-100 frente a Zamora, sino que sea un partido a menos puntos. No, pero es verdad que a veces cuando estás en pleno partido, como que te vas picando y no, al contrario, lo que hay que coger es el ritmo del partido, controlar, frenar, imponer nuestro juego y no dejarse llevar por ese ritmo anotador que tiene el rival. Bueno, pues estamos viendo ya como Pablo Pin y Jorge Álvarez realizan las últimas indicaciones a sus jugadores. Hay que recordar la baja en el último momento de Ferran Torres, que es un contratiempo que nadie se esperaba, pero lo cierto es que Pío Calará no va a poder ser de la partida y no va a poder disputar ningún partido, a pesar de estar en el banquillo, no va a poder entrar, porque recordemos que efectuando la rueda de calentamiento se ha lastimado en la pierna derecha, un problema muscular en el isquiotibial, y eso es lo que le ha impedido, a ver, lo que le va a impedir poder disputar algún partido. Es decir, el juego de tiro del Covirán se tendrá que recomponer y tener que conformarse con el buen hacer tanto de Devin Wright como Bortolussi y David Iriarte. David Iriarte, que hasta la semana pasada estaba lesionado, pero que regresó en el partido contra Cambados, y a partir de ahí habrá que ver Covirán, que ya ha demostrado que es capaz de sobreponerse a la baja, pero bueno, también hay que recordar los colegiados, que son González Zumajo y López Córdoba. Y últimas indicaciones para que empiece el partido, Eva. Sí, no, te iba a comentar que estaba hablando con el médico, le estaba explicando cuáles eran las sensaciones de que cuando se ha retirado la ronda de calentamiento. Sí, vemos ya que Fran Torres se viste, se pone la chaqueta del chándal, pues si había algún tipo de duda, definitivamente el tío Catalá está claro que no va a saltar a la cancha hoy. Y bueno, el caso segundo para que comience el partido, se saluda a los árbitros, se saluda a los jugadores, y vamos a empezar, vamos a ver lo que depara de sí esta jornada de la Red Plata, una jornada de la Red Plata en la cual ya hay un partido en juego. Hay que recordar que ahora mismo Morón va venciendo 38-31 a Cambados, partido disputado en tierras sevillanas, partido que comenzó a las 6 de la tarde y que se encamina ya al descanso. Y a 6:30 hay que recordar que también empezará el Plasencia Canoe, el Covirán Granada Agustino Leclerc, que es el partido que estamos transmitiendo, y a las 7 de la tarde la Roda frente a Murcia, y a las 8 Hospitalet Albacete. Atentos a ese partido, que también ayudará a esclarecer esa segunda posición de la clasificación o incluso el liderato en caso de que el Covirán no sea capaz de vencer aquí a Agustinos. Así que son dos partidos, tanto este como el que empieza a las 8 de la tarde, en el cual se decidirá buena parte de los contendientes será la Plata. Se saluda ya Medina con Pablo Pin. Pablo Pin, que saluda a algunos de los jugadores de Agustinos Leclerc. Carácter amigable en estos compases previos a que comience el partido. Será Donovan Smith y Kevin Wright, los dos jugadores que se preparan para el salto inicial. Y ese balón al aire que se lo gana rápidamente Devin Wright para Bortolussi. Bortolussi para Germán Martínez a la derecha del ataque del Covirán. Bortolussi en el poste alto para Almazán, buscando a Carlinhos en el poste bajo. Tiene que aprovechar la ventaja física sobre Medina. Triple para Eloy Almazán. Y es la primera canasta del partido. 3-0 para el conjunto lazarí. Bien movido ahora. Por tanto, primera ventaja para el cuadro rojinegro. Juega ya Medina buscando a André Norris, fuera de la pintura. Vamos a la opción interior y le ganó la partida. Le ganó la partida Pouza sobre Germán Martínez para colocar la primera canasta de Agustinos. Así que tenemos es el 3-2 en el marcador. Cuando llegó Mirá en pista delantera, Germán Martínez buscando el bloqueo, metiéndose para el triple de Bortolussi. Nuevo acierto de Covirán, 6-2. Y ahora por el momento, Eva, efectividad plena. 2-2 en tiros de 3, genial. Si empezamos sumando de 3 en 3, bueno, no queríamos entrar en esa guerra de anotación, pero de momento sale bien. Bueno, pues con esos dos triples, el primero de Eloy Almazán, el segundo de Bortolussi, la cuestión es que el Covirán se coloca con esa primera ventaja importante cuando ataca ya el equipo de Agustín Alecler de Pouza, jugando para el triple, el triple que no entra, rebote para el Almazán, y aprieta de nuevo el Covirán, que quiere meterle un poquito más de velocidad. Para los Cobos, para Bortolussi, intentando postear, el jugador hispano-argentino se va hacia adentro, se queda sin bote y efectivamente comete dobles. En la defensa le hicieron 2-1 entre Donovan Smith y André Norris y perdió la bola un Bortolussi, Eva, que las cosas como son, es uno de los jugadores importantes y que el otro día en Cambados dio un paso importante en el momento más delicado, cuando el equipo más momento de 1-2. Sí,
el Covirán es un equipo en el que todo el mundo aporta, pero al final hace falta que en los momentos complicados haya algún jugador que dé ese pasito adelante, y Borto es uno de los que es capaz de darlo. Bueno, pues Medina movió bien para que Bouzán volviera a aprovecharse del mismatch defensivo, y de nuevo 6-4, sigue venciendo el Covirán por la mínima en esta ocasión. Carliños buscando a Devin Roy en el poste bajo, tocó con el pie un jugador de León, por tanto será posesión de 14 segundos y bola de fondo para el conjunto del Covirán. Bola Palopín con sus jugadores. Y es Devin Roy el que saca ya para Bortoluzzi, Bortoluzzi para Germán Martínez, 4 segundos de posesión, Germán descarta el pase para Carliños, mete para Devin Roy, Devin Roy con cara ventana sobre él. Bueno, va Smith y Carasca Fantín del pivo del Covirán. Está buscando mucho balón interior ahora en estos ataques el Covirán. Siempre lo hace en los partidos, es verdad que los primeros compases del encuentro siempre intento buscar un tipo de ventaja. En la última partida en casa frente a Canoe le salió bastante bien, y por ahora lo cierto es que se está traduciendo en que el Covirán es capaz de sumar en todos los ataques, algo que también va casi hace el conjunto de Agustinos cuando se coloca ya ese 8-6 en el marcador. Después esa ganancia fácil superó y aprovechó el bloqueo defensivo para poder avanzar de posiciones cercanas. Germán Martín apuntando con la derecha a Bortoluzzi y descarta tirar de tres. Carliños que se va hacia adentro, tiene el pase para Bortoluzzi, Bortoluzzi en el pick and roll, y Bortoluzzi que muy fácil, sentimos, hay jugadores que lo hacen muy fácil, jugadores que Bortoluzzi es muy fácil, cuando tienes jugadores de tanto talento, el Bortoluzzi es muy fácil. Un jugador con talento sabe que si está a 45 grados tiene que tirar la tabla y hacerlo sencillito, y la verdad que da gusto verlo así de fácil. Pues de nuevo vuelve a anotar, y en este caso de tres. Es el triple de Medina que ha colocado ese 10-9, falló Carliño, se le salió la bandeja. Y es el rebote para Agustinos. Leclerc, que es Vázquez. De nuevo para Medina, que está caliente, con la muñeca caliente. Esta vez no entró, ese rebote finalmente lo peleó con Omar Smith, se lo quedó Eloy Almazán. Intenta el Covirán correr. Hace de Bortoluzzi. Asistencia de Eloy Almazán. Buena transición ofensiva ahora del Covirán Granada, intentando meterle una chispa más de bloqueo. Sí, además la asistencia de Eloy ha sido bonita porque ha sido sin mirar, ha dado, vamos, una visión de juego muy buena, muy buena. No anotó el conjunto de Agustín Aldecler en esta posesión, y no es buena para el Covirán, que intenta ampliar un poco la ventaja. Quedan 6 minutos ahora para el final de la conclusión, para la conclusión del primer cuarto. Carliños para Germán, Germán que no se piensa de tres, el balón que le hace la corbata se sale, y ese rebote que lo pelea se lo queda entre nombres. Agustín sí, también intenta meter un poco de velocidad, mal pase ahora para Vázquez. Vázquez que sin pensarse demasiado opta por ese lanzamiento de 6 metros que anota. Los ataques de León no están siendo demasiado elaborados, pero sí están teniendo una efectividad. Y no es porque se lo estén poniendo fácil, la verdad. Está defendiendo bastante bien el Covirán, pero aún así están consiguiendo anotar. Es Eloy Almazán el que ofrece la réplica en el otro lado de la cancha. Y coloca ese 14-12. De nuevo el Covirán por delante, pero de una manera mínima. Es Medina. Medina con Germán Martínez. Buscando a Vázquez. Vázquez viene de lejos a Eloy Almazán. Dentro para Donovan Smith, 2 contra 1, hace pivo a un americano, buena la intercepción en la línea de pase de Eloy Almazán, que es el mismo que sube el balón para Devin White, de libro, completamente de libro de Covirán Granada, nueva asistencia de Eloy Almazán y canasta fácil de Devin White la transición. Muy bien la transición, has visto que como otro jugador se abría por el lateral y Devin cortaba por el centro, perfecto, muy bien. Y ofrece la respuesta rápida a Odin Norris. André Norris que coloca el 16-14 en el luminoso del Palacio de Deportes de Granada. Palacio de Deportes que vuelve a ofrecer una magnífica entrada. Sigue accediendo gente al pabellón a pesar de que el partido ya ha entrado. Y ahora hay falta clara. Y es lo que tú decías, Eva. Insistencia con los balones al poste bajo para que sea Devin Wright. Porque Bortoluzzi es verdad que decide de posiciones más lejanas, pero con los balones de Devin Wright interior son los que están marcando más diferencia. Sí, y además también hay que cargar un poco de falta a los jugadores interiores, que tienen una gran envergadura, se ven súper fuertes y cuanto antes se le cargue de falta mejor. Bueno, solo ha sido la primera, pero ya ha sentado en el banquillo a Smith y es buena noticia para el Covirán eso. Bueno, también Smith, Donovan Smith, que ha cometido la primera falta personal, que es la primera del partido. Por ahora ha sido un ritmo alto de encuentro. Anota tan solo un tiro libre porque perdonó Devin Wright el primero, así que 17-14 en el marcador. Y ventaja de 3 puntos para el Medina, que sube la bola, botando con mano derecha. Abriendo para Odin Norris, que ha subido hasta el poste alto.
jugando Agustinos Escurja, autor de la final, cansas del conjunto de Agustinos de Ojo, no, también el bloqueo ese. 6 segundos de posesión, se le toma el tiempo y tapón de Carliños. Cuando quedaba un segundo para la posesión, intentó tirarse a Medina, que no tocó ni siquiera a Aron, de hecho tocó en el exterior del tablero y bola para el combinado Brusil a la pista delantera. La casta de gol de Brusil, 19-14, se despega mínimamente el conjunto del Covirá, pero tiene que estar atento porque la transición rápida de León, que anota Vázquez. La canasta, así que 19-16, la ventaja había sido hasta 5 puntos y rápidamente León, que nos compensa, quizá de nuevo está ahí. León está teniendo un acierto increíble, cada vez que llega al final, cada vez que tira al final mete. Es verdad que la vez que no ha conseguido anotar ha sido porque el Covirán ha defendido muy bien y ha puesto un tapón, ha recuperado la bola, pero todo lo que está tirando, el porcentaje de acierto habrá que verlo porque es bastante alto seguro. Bueno, y ahí vemos una nueva acción interior de Devin White, que ha sido decisivo para conseguir la canasta, así que es 21-17. 21-17 es el tanteo de cese del marcador, cuando es Vázquez el que intenta buscar el pase, se queda sin ideas, Norris que amaga con el lanzamiento de tres, casi se la come, es ante la intimidación de Walter Lucy, finalmente consigue sacar un mal tiro de Agustino León, que no anota, Carliños en la transición, 3-2, Germán para adentro, canasta de Germán Martínez. La máxima ahora mismo en el marcador, 23-17, un ritmo incentivo alto, solo ha habido una falta personal en la acción anterior en la cual Devin Ray acudió a la línea y vemos que está ya preparado precisamente Andrés Cabas, que está ahí en la silla de cambios para introducirse en el quinteto cuando es ahora la canasta fácil de Juan Oliva, que se quedó en posición clara para poder anotar y prepara ya el doble cambio Agustín León, 23-19. 2-20 para Cruzeiro, 4 Carliños, 4 por el tapón izquierda, de nuevo para Eloy Almazán, que se la piensa por Borussi, que no se la piensa de 3, y ese rebote que es finalmente para Agustinos, pero hubo falta personal, a indicación de los colegiados, le están indicando ahora que se tienen que esperar para ese doble cambio, van a entrar tanto Sanz como Cabas en la partida de Agustinos, precisamente por Medina y por Vázquez. Y será falta, también entra, hay doble cambio en el Covirán, entra Alo Marín, entra David Iriarte, se retira Eloy Almazán, también se retira David White. Así que de nuevo será bola extra para el Covirán, que tendrá 14 segundos para intentar sumar esta posesión con ese 23-19 que ofrece el marcador del Palacio de Deportes. A Alo Marín para Bontolucci, Bontolucci buscando para Germán que se va para adentro, doblando para Iriarte con algunos problemas, lanza canasta, no anota, pero ese rebote finalmente le cae al mallorquín a las manos e intenta una canasta, no buscó a ningún compañero, quizá tuvo que mirar un poco más, se empeñó Iriarte en la jugada, así que se va de nuevo bola para Agustín León para recortar la ventaja. Es Sanz buscando dentro, forzando demasiado el pase, buscando ese triple de Bozán, mal lanzado, el rebote largo para Alo Marín, y Alo Marín que intenta introducir ahora un poco de pausa. Combinada jugando con tres pequeños, con Carliños de Cobos, con Germán Martínez y con Alo Marín, tres jugadores que están más que capacitados para llevar el timón del ataque rojinegro. Es Alo Marín, Cobos botando por la derecha, se va por la izquierda, buscando la penetración y ya sacando la falta personal de André Norris, que será, según los colegiados, 2 tiros libres, primera falta personal del estadounidense de Agustinos, que le indica que no había hecho falta personal, pero el caso es que hay ahora tiempo muerto en la cancha. Por ahora, Eva, un juego muy rápido que estamos viendo, y el Covirán, aunque sea de manera mínima, pero sí está teniendo cierto dominio en el marcador. Sí, yo creo que lo está haciendo muy bien, sobre todo en defensa, hablábamos que era la clave, y ha forzado ha llegado apurado dos veces al final de posesión León, con lo cual sí que está apretando en defensa, y luego en ataque también lo está haciendo bien, y hemos visto que al principio había empezado el partido casi sin ninguna falta, y en un momentito León se ha puesto con 3 faltas cometidas, que también es importante, y sumando en ese factor. Pero León, que sigue sin estar en bonus, obviamente, todavía tiene que cometer una más para entrar en bonus y la siguiente ya será tiro libre. Pero lo cierto es que es el Covirán el que está teniendo esa ventaja mínima de 4 puntos. Hay que recordar que por ahora en esos cuarismos, Agustinos promedia 82.5 puntos. Digamos que Agustinos se toma en su media, pues es un partido de 80 puntos. Así que por ahora el Covirán sí está cayendo en ese juego rápido de transiciones y de elaborar un poco la jugada del conjunto de Castellano. Sí, porque la media del Covirán anotación es de 75, con lo cual ya está superando. También es cierto que el Covirán es muy dado a empezar muy fuerte,
y luego siempre tener unos minutos un poco más como de contemplación, vamos a dejarlo así, en el cual fue lo que le pasó frente a Gambados, que después de hacer un primer cuarto primoroso con ese parcial de 9-26 y que de hecho llegó a tener 20 puntos de ventaja al inicio del segundo cuarto, de repente se le apagó la luz y permitió que Gambados se pudiera meter en el partido, y su guanismo al final fue un partido que se decidió 6-6-6-9, es decir, que estamos hablando de un hombre con mucho mapa. Sí, pero también en esas cosas influye mucho el rival, ¿no? Si te permite relajarte o no. Yo creo que el León no lo va a permitir eso hoy. Anotó los dos tiros de Salomarín, 25-19, minuto 20, presiona ahora toda cancha, dificultando la subida de balón del conjunto de Agustinos, pero sobre todo ya, eso sí, le quedan 14 segundos para intentar elaborar una jugada. Es Nore jugando por la derecha, Iriarte le presiona bien, ese balón movido para el triple de Buján, que no entra, rebote para David Iriarte, intenta poner Covirán, pero solo Germán ha hecho una transición rápida, así que Germán ya ralentiza para buscar a Iriarte y a Alomarín. Caliño se va para adentro superando con el bote y tapón, excepcional tapón de Juan Oliva con las dos manos arriba, bien definido ahora por Agustín Osdeo y Sanz, que con la transición rápida y un tiro muy cómodo, 5 metros para que el base coloque ese 25-21 en el marcador. Queda ya menos de un minuto. Ya en la recta final de ese primer cuarto, cuando se prepara Manu Rodríguez, hasta el momento no había entrado, y Carlos Corf, los dos jugadores, habrá doble cambio en esta recta final del primer acto, cuando ha sido la primera falta personal. Primera falta personal de Sanz. También hay cambio en Agustín León. Entra Carrasco, se retira Bouzán, que no había disputado todo este primer periodo. Y sacará de fondo Carlos Corf. Corf buscando a Bortolussi. Otro que tampoco se ha olvidado del caso, Bortolussi para Alomarín, desde 5 metros lo habían dejado solo, no aprovecha. Y ese rebote rápido para Juan Oliva. Sanz intenta presionar, si todavía habrá tiempo para menos dos posesiones. Sanz intenta aprovechar la mala defensa de Carlos Corf, pero su tiro es cerrado y falta personal de Norris, que es la segunda falta personal del jugador norteamericano de Agustinos León. Y además ya hay tiros libres. Ya está, habrá tiros libres, como bien dice Seba, y hay cambio obligado. Norris se retira, regresa de nuevo a pista Manuel Vázquez para estos 20,8 segundos que quedarán después de que Carlos Cost tenga esos dos tiros libres, el primero que la nota. Carlos Cost, que es un jugador que ha demostrado tener un buen nivel, y sobre todo ofreciendo minutos de relevo y de calidad a Cariño de Cobo, que se ha sentado para esos descansar ese tramo final del cuarto. Anotó los dos, 27-21, y ya sube el balón a Dolosado para la defensa de Bortolussi. Indica a los colegiados, a pesar de la queja de Bortolussi, indica a los colegiados falta personal, que es la primera. Una falta muy necesaria en el centro del campo y con 13 segundos para finalizar el cuarto. Yo creo que aquí se ha beneficiado del hecho de que Cubierna no haya cometido ni una sola falta a 13 segundos de la conclusión, y ojo, a punto ahora de perder la Agustina León. Recupera Álvaro Sanz, que tendrá 10 segundos. Sube Sanz, defendido por Carlos Corf. Sanz pide el bloqueo de Cava, sigue Sanz del pick and roll. Cambio defensivo para que Sanz se vaya hacia adentro y saque la falta personal, que tendrá dos tiros libres. Sacó Petróleo de esta última posesión, así que tendrá el base de Agustín León, tendrá dos tiros libres para recortar la desventaja. Y que hay que decir, Eva, que hubiera entrado en el juego 27 puntos en el primer cuarto. Bueno, también empezó metiendo dos triples de inicio, luego ha buscado juego interior, tampoco ha tomado malas decisiones, es decir, está bien que este ritmo anotador lo lleve, está bien, no nos vamos a quejar ahora por meter puntos. No, claro que no, cuando sale, anota el primer tiro libre, el palmeo de Oliva que no entra y se acaba el tiempo de posición, ese tiro que no va a entrar, finaliza este primer cuarto con ese 27-22, ventaja de 5 puntos para el Covirán Granada, un Covirán Granada que se ha apoyado en los puntos de los 9 puntos de Bortolussi, que es el máximo anotador, junto a los 5 puntos de Devin Wright, es decir, la dupla interior del Covirán Granada, marcando la diferencia en estos primeros, al menos en este primer cuarto. Su parte Agustín León se ha apoyado en los 8 puntos de Manu Vázquez, y que tiene que lidiar ahora Jorge Álvarez, el técnico de
Agustino, con la dificultad de que André Norris se ha cargado de faltas personales, a pesar de que ha sido un ritmo muy alto de partido. Ahora el jugador estadounidense tiene dos personales, que ha sido lo que le ha obligado a tener ese cambio obligado en este primer cuarto, en el cual Tobirá ha tenido un acierto superlativo, porque hay que decirlo, que Tobirá ha tenido un acierto muy alto en todas las posesiones. Ha sido capaz de sumar en casi todos sus ataques y sobre todo ha estado certero a la hora de definir en el poste bajo, que eso es lo que ha permitido esa primera ventaja, que nunca ha llegado a ser realmente preocupante. La máxima han sido 6 puntos, 27-21, pero sí se ve cierta tendencia, Eva, a una pequeña superioridad de Covirán sobre Agustino en esta final de Lima. Sí, al final siempre se ha mantenido por delante, no ha dejado que le pille el ritmo a Agustino, y perfecto. Sí, quizá en defensa hay algo que no se puede evitar, y es que están defendiendo bien, pero al final el porcentaje de acierto de Agustino es especial. Tiros que son incómodos y aún así lo están anotando, o al final finalizan bien solo debajo de canasta. Bueno, ahí quizá hay que apretar un poquillo más, porque lo que hay que intentar es que Agustino no mantenga ese ritmo anotador del Caplano y que le ha convertido en el equipo más anotador de la competición. Bueno, desde aquí vemos que José Manuel Puerta, nuestro narrador habitual de los partidos, ya está tuiteando con el hashtag almohadilla Covirán León, diciendo: hubo que pasar por el taller, me es imposible estar en el palacio, pero toca animar desde casa al Fundación Teveranada. Desde aquí te mandamos de nuevo un fuerte abrazo, José, cuando hay canasta de Agustinos en este inicio del segundo cuarto, 27-24, recorta la desventaja el conjunto castellano, cuando sea Alo Marín buscando el balón para Manu Rodríguez de 4 metros, que no anota, pero sí saca la falta personal de Carrasco, así que los colegiados indican que tiene dos tiros libres. Primera falta personal de Carrasco, ahora sí ha sido más rápida la primera infracción del reglamento por parte del conjunto leonés. Contaremos ya la estadística del encuentro. Y vemos que el dominio del rebote ha vuelto a ser una de las constantes. 10 rebotes para el Covirán, 6 para Agustinos, de los cuales un ofensivo para cada uno de los equipos. El Covirán cometió tan solo una pérdida, un aspecto que siempre recalca mucho Pablo Pin. Así que tiene que estar contento, satisfecho el técnico del Covirán cuando Manu Rodríguez ha anotado los dos tiros libres. Así que de nuevo vuelve a poner la ventaja de 5 puntos para el conjunto rojinegro. Sube ya el balón Manu Vázquez tras la presión de Alo Marín, con meter la mano sin éxito. Juega ya Álvaro Sanz, agota el bote, jugando a la derecha hacia Carrasco, hace 2 para 1, de nuevo se va Carrasco hacia adentro. Sanz, que se lo sabe bien, se jugada de 3, ese balón que baila por el aro y se cae fuera, y finalmente indica a los colegiados falta personal, parece que de Luis Almazán. Sí, efectivamente, falta personal de Luis Almazán, es la primera, así que será bola de la línea de fondo para el conjunto de Agustinos León, que rápidamente se mete el balón para adentro hacia Juan Oliva, que suelta una mandarina hacia afuera, que toca el aro, pero ese rebote que finalmente le cae a las manos de Carrasco, que de nuevo vuelve a mal la posición, el ataque, y ahí falta personal claramente de Iriarte, metió la mano, defendió con los brazos en vez de con el cuerpo, así que segunda falta personal del Covirán en este segundo periodo, y de nuevo bola ahora desde el lateral, será Manu Vázquez para Oliva. Oliva, que debe soltar la bola, está fuera de su ámbito. Sam, con dos delante, Cabas. Va de nuevo Manu Vázquez, intentando ganar metros con Alo Marín, su tiro a la media vuelta, que no anota, rebote, porque lo cierra de hoy Almazán. Y esa Carlos Cos empieza delantera para Almazán, de nuevo Cos, que le pide el bloqueo. De manera tímida, finalmente se lo da Eloy Almazán, Cors, que se va para adentro, y efectivamente hubo acompañamiento, pensó en dar el pase Carlos Cors, no lo hizo, y ahí cometió la infracción el base granadino, así que segunda pérdida del Covirán en este espacio. La falta anterior de Iriarte viene también porque había un cambio en el bloqueo, había un cambio de defensa y al final se ha quedado con un exterior él. Es cierto que le pudo el hecho de la diferente velocidad a la que juegan los exteriores, claro, y los interiores. Y sí, ahí hubo canasta de Cabas, que coloca el 29-26 en el electrónico, canasta de 4-5 metros.
Vaya Covirá, Bosque se va para adentro, Iriarte totalmente solo de marca, falla a tabla. Y ese rebote que lo cerró bien Manu Vázquez, que es el mismo el que sube el balón. Manu Vázquez con los pies se va hacia adentro, bien defendido por Tors, que dificultó el tiro. Ese balón que se lo queda a Lomarín. A Lomarín jugando hacia la izquierda para Royal Mahan. Se le fue demasiado largo ese pase en profundidad de Alo Marín para Royal Mahan, así que será bola de fondo. Imprecisiones ahora en ese segundo cuarto, esas imprecisiones. Yo creo que después de un primer cuarto con una tasa de acierto muy alta, yo creo que ya los equipos están, digamos, volviendo a la realidad, a lo que es que no todos los ataques terminan sin ganar. Sí, nos teníamos mal acostumbrados en el primer cuarto y ahora... Bueno, también ha habido cosas que han cambiado, ¿no? Covirán está presionando más desde arriba, Agustín nos ha puesto una zona también. Bueno, estos cambios hacen que el ritmo de partido cambie y varíe. Y ahora Escava de nuevo sobre Iriarte buscando el tiro lejano. Esta vez no anota, ese rebote lo pelea para los jugadores, lo pelea Carlos Cox. Cox intentando meter un poco más de velocidad. Eloy Almazán intentando anotar sin mirar a este palo salado, pero Cabas estuvo más atento y el esloveno consiguió taponar, así que serán 18 segundos de posesión los que tendrá el Covirán para poder sumar en esta posesión 7-15 para que lleguemos al descanso del encuentro. Es Manu Rodríguez que se prepara ya para sacar desde línea de fondo, recibe Eloy Almazán, Carlos Cors de nuevo para Manu Rodríguez, Manu Rodríguez, Carlos Cors, comiendo Covirán el balón por fuera, de nuevo ahora es Iriarte que intenta penetrar por dentro, el tiro ante Donovan Smith que no anota. Se queda el estadounidense con cara de perplejidad porque le han indicado falta personal, que es la segunda falta personal del interior estadounidense. No mueve el banquillo Jorge Álvarez, así que seguirá Smith en la cancha, pero habrá dos tiros libres para David Iriarte, el amigo mallorquín, que no ha tenido suerte porque se lesionó durante la pretemporada y no pudo estar durante casi todos los encuentros. Regresó para el principio de liga, eso sí, pero de nuevo un problema, una ruptura fibrilar fue la que le impidió estar sobre la cancha y es lo que ha tenido fuera de los juegos durante las últimas 2-3 semanas. Anotó tan solo un tiro libre, se retira precisamente Iriarte y aprovecha también la pausa para que Eloy Almazán se retire al banquillo. Entra de nuevo Devin Wright y también entra de nuevo Bortolussi, así que recompone la pareja interior Pablo Pink. Verse 30-26 en el marcador. Jugando ya Carrasco, Carrasco pasa el bloqueo, sigue botando con la mano izquierda, se va hacia adentro, supera a Marcos Rodríguez, que bien lo ha hecho ahora Carrasco. Se fue muy bien de la defensa de Manu Rodríguez y sacó la falta personal precisamente del escolta granadino, así que serán dos tiros libres para el jugador de Agustinos León. Así que ahora estamos en una etapa, Eva, mucho más parada. Es decir, hemos pasado de que hubo un cuarto en el cual tan solo ha habido dos faltas personales a otro en el cual en tres minutos ya vemos que los dos equipos tienen ya cinco faltas en total y muchos tiros libres. Digamos que ya la alegría y la frescura del primer minuto ya desaparece. El ritmo del partido es otro, pero creo que además al Covirán le viene bien que se frena un poco el ritmo porque ha sido él el que se ha precipitado un poco y ha cometido tres fildas seguidas. Entonces, mejor que el ritmo baje y cojan fuerzas de nuevo y empiecen a trabajar metiendo otra vez balón interior y bueno, y esa zona también habrá que romper la base de triple, a ver si Manu tiene su día. Pues no ha sido un triple, pero sí ha sido una canasta lo que ha hecho Alo Marín para colocar ese 32-28, anotó los dos tiros libres Carrasco para colocar a tan solo a Agustín a dos puntos, pero de nuevo el escalero gaditano ha vuelto a ampliar la recta a sus cuatro unidades, 32-28, cuando es ya Manu Vázquez jugando por la izquierda, ese triple que no toca ni aro, el rebote lo pelea Devin Wright, se lo queda finalmente Bortolussi y ese Cox subiendo la bola. Bota con mano izquierda, pide el bloqueo de Devin Wright, se va Cors hacia adentro para Devin Wright, la canasta, asistencia. Cuando todo el mundo pensaba que era Cors el que iba a finalizar, buscó el base granadino la finalización para que fuese Devin Wright el que finalmente sumara esa canasta, 34-28, 5-50 para el descanso. Cabas con el balón por fuera del perímetro para Sanz. Sanz que aprovecha el bloqueo, se va para adentro, intenta un pase muy complicado, tuvo fortuna ahora porque el balón rebotó en Bortolussi y se fue por la línea de fondo, así que pide ahora Jorge Álvarez diciendo se ha dado en el pie, posesión de 14 segundos, el colegiado le dice que no, así que solo tendrá 6 en esta posesión el conjunto de Agustinos Leclerc. Sanz el que sacará de fondo, se ofrece Manu Vázquez, pero es
es Medina, que no se lo piensa, para volar a Smith, para adentro, que no anota ese rebote, lo pelea y se lo queda finalmente el Covirán Granada. Y técnica. Técnica. Técnica para Donovan Smith, que es la tercera, porque tenía dos faltas personales, y esta técnica es la tercera. Qué manera de perderse al menos hasta el tercer cuarto. Sí, ha sido absurdo, porque realmente se ha visto el manotazo que le ha lanzado al balón. Igual piensa que al final ha rebotado o ha tocado en el juego del Covirán, pero protestar eso, lo que le ha llevado al banquillo, y probablemente no jugar más en estos 5 minutos que quedan para el descanso. Que ha añadido para el conjunto de Bosino Leclerc, que se ve ahora que al tiro libre el conjunto lazarí, y la canasta era muy fuerte, bien movida ahora por Aldo Marín. Asistencia para Bortolussi, 37-28. Se despega mínimamente gracias después de esa técnica y posesión, así que son 9 ya, máxima ventaja para el conjunto lazarí. Medina buscando la bola, el pase para Santo 3, ese triple que no anota, pero costura el triple Cabas. Y ese rebote de Cabas, que es oro, porque estaba ahora Agustino sin demasiadas ideas, y sobre todo en un momento delicado, con esa tercera falta de Devin Smith, de Donovan Smith. Entra a cancha André Nobre, se retira precisamente Cabas, el esloveno, y vamos a ver cómo es capaz de remontar el conjunto castellano este partido, que se ha puesto muy costa arriba. Vamos a avanzar, pero todavía faltan más de 5 minutos para que concluya este segundo cuarto. Medina, defendido por Manu Rodríguez. Medina pide el bloqueo de Oliva, se va hacia adentro, balón para Manu Vázquez, y hay el intento de tapón de Aldo Marín, que se salva con la falta personal del gaditano, así que habrá 2 tiros libres para Manu Vázquez. Se recompone por ahora el conjunto de Agustino, a pesar de tener ese momento, las cosas como son, después de perder a uno de sus referentes interiores. Por ahora se está viendo, está reaccionando bien con ese juego, con dos pequeños, tanto con Medina como con Sam. Sí, los jugadores exteriores les están salvando un poco. También es verdad que el Covirán está llegando un poquito tarde a defender. Le falta un metrillo antes, pero bueno, creo que la defensa, por ejemplo, de Bortolussi sobre Cabas ha sido muy buena, y solo ha metido 4 puntos, y eso está muy bien. Bueno, pues falló los dos tiros libres Agustinos, y de nuevo posesión para el Covirán. Vamos buscando en el puesto bajo para Devin Rice. Devin Rice con ventaja, falló el mate, se confió ahora, aprovechando que tenía embajamiento sobre Vázquez, y el Covirán ha pasado a tener una ventaja de 11. Bueno, pero bueno, hay que recordar que Pablo Pin se quejaba semanas atrás de la falta de contundencia en la definición, y precisamente Devin Rice lo que ha intentado es no acabar con una bandeja, sino acabar con fuerza. Pero sí, se le quedó corto el mate. Sí, si la hubiera soltado quizá hubiera entrado, pero bueno, también hay que dar espectáculo y hay que meterla con contundencia, como dice Pablo. Y ahora se quedó solo Norris en la esquina para clavar el triple, 37-31. De nuevo a 6 se coloca el conjunto de Agustina León. Carliños, que ha vuelto a entrar a la cancha, conecta con Manu Rodríguez, Bortolussi, Carliños para de nuevo para Manu, el 3, triple que no entra, rebote que lo cierra Álvaro Sanz, que es el mismo al que sube la bola. Sanz se detiene, pide movimiento a sus compañeros. Sanz botando con mano izquierda, se penetra hacia el aro, y el tapón ilegal de Devin Wright, así que 2 puntos más en la cuenta del exterior de Agustinos, y tiempo muerto. Tiempo muerto la cancha. Ha pasado de un 37-28 a un 37-33. 4 puntos a falta de 3:49 para que lleguemos al descanso. Pablo que tenía que detener esto. Yo quiero pedir el ojo de halcón en esa última acción. Creo que Devin empuja a él, el balón contra el tablero. Ahí. Bueno, vamos a ver. Ojalá algún día aplique el ojo de arco al baloncesto, al igual que se hace con el Star Replay y este tipo de innovaciones que se están introduciendo en el baloncesto. Bien, en el cubo tenemos el VAR, aquí en el centro tenemos el Star Replay en acciones limitadas y no en todas las categorías. Aquí en la plata no existe el Star Replay, pero sí que es verdad que, sí, yo creo que la introducción de la tecnología nunca es malo. Bueno, mientras que no le corte el ritmo, no será malo. Pero por ejemplo, mira, ahora hay un tiempo muerto perfecto en el que el árbitro podía haberlo comprobado y haber decidido si el balón, si la canasta era válida.
precisamente es Zamo quien pide la presencia de uno de los colegiados al banquillo del Covirán. Vamos a ver si el colegiado indica algo. En principio no parece que la situación vaya más. Y el Covirán que jugará con Carliños de Cobos, Manu Rodríguez, Carlos Cors, los tres jugadores exteriores, y por dentro la pareja Devin Wright y Puerto Lucy, y que intentarán de nuevo aumentar esa ventaja que se ha visto reducida después de esos 9 de renta que ha tenido el conjunto nazarí a 6-4 después de los 5 puntos consecutivos de Agustinos. Escalo Cos ejerciendo de base, mientras que Carliños ahora defendido por Manu Vázquez. Escaliño buscando a la izquierda para Montelucci, impacta en el pie de Norris. Norris, y de nuevo serán 14 segundos de posesión. Después de hablar con el árbitro, Zamo ha ido corriendo al vestuario. Vamos a ver si qué ocurre. No es habitual cuando todo sale a la derecha para Carliño. Carliño que se levanta pisando de tres, que ese balón que no toca ni aro, San rápidamente para Norris. Norris que se aleja del aro y el balón que penetra para Juan Oliva, que saca la falta personal de Carliños de Cobos, que es la primera falta personal. Protesta ahora la grada, pero la acción será 2 tiros libres, sí, porque Covirán que ya estaba en bonus, así que serán 2 tiros libres para Juan Oliva, que de nuevo tiene la oportunidad de acercar un poquito más a Agustín. Agustín está movido el banquillo, vuelve Cabas, se sienta André Norris y Oliva, que falla el primer tiro libre. Queda 17 para que lleguemos al intermedio del encuentro. Juan Oliva botando ya en la línea personal, también falla el segundo, no está teniendo cierto ahora Agustinos León desde la línea de personal del 460, y ese ya el Covirán atacando. Devin Wright, que se va muy bien por velocidad, de Juan Oliva le sacó una ventaja medio metro de la arrancada, lo justo para poder conseguir esa canasta y además el tiro libre adicional. Ha sido muy listo Devin, además lo ha hecho tan fácil y tan bonito de ver. Vuelve a cancha Eloy Almazán, que se retira Carlos Cos, también entra Germán Martínez y se sienta Manu Rodríguez. Así que es el quinteto, recompone Pablo Pín, el último quinteto con el cual arrancó el partido. Devin Wright, la línea personal, tendrá un tiro libre adicional, que no anota, de nuevo demostrando el poco acierto. Y pero eso sí, el rebote ofensivo lo continúa el Covirán, así que de nuevo el Covirán que anota, y con la presencia de Germán Martínez, canasta para Devin Wright, que vuelva a despegar mínimamente en el marcador, así que 41-33, y se coloca el Covirán 8 puntos arriba, 2:40 para que lleguemos al final del segundo cuarto. Medina, cuando para Cabas, defendido bien por Bortolussi, mete la mano Bortolussi también, Germán Martínez, y finalmente la intensidad defensiva de Covirán es la que permite recuperar el sistema. Así que de nuevo, la oportunidad para que Covirán, cuando aquí abra el palco de los deportes, la para que Covirán para Germán, que está para Bortolussi, amado, el tiro se va hacia adentro, pintando con el revés. Muy buena la misma hora de Bortolussi y la decena, 10 de ventaja, 4-3-3-3, ventaja de 10 puntos para el Covirán, 2-10 para que lleguemos al descanso. Cuando hay ahora falta personal, se queda Cari acontecido Carliños de Cobos, que es la segunda falta personal. Con dos también está Mar Rodríguez, que encaminó el banquillo, y con dos también Aro Marín, y precisamente por ese motivo otro cambio más obligado, Carlos Cos con Carliños. Sí, hablábamos al principio de que habíamos empezado muy bien sin cometer muchas faltas, y bueno, al final es un criterio más, una bala más con la que hay que jugar, y en ese caso, bueno, pues nada, entra ahora Cos. El caso es que Covirán realmente tan solo lleva 9 personales, que son pocas, pero eso sí, muy concentradas, 2 de Manu, 2 de Aro Marín, 2 de Carliño de Cobo, y eso nos ha provocado que haya cambios. Medina, que tal, se dejó uno en la personal, así que 4-3-3-4, marcador Capicúa en el Palacio de Deportes, sube ya la bola a Carlos Cos, buscando con mano izquierda, desplazando con la derecha a Balosa, buscando a Bortolussi, a Espada Salaro, a Mazá, a Mazá con el tiro de 3, no, finalmente jugando el bloqueo
con Bortolussi y ojo que se ha podido hacer daño ahora Eloy Mazán diciendo que sí, que está bien. Simplemente pide ayuda a Bortolussi para incorporarse, no ha ido a más. Claro, está indicando Palotti, le está indicando al colegiado. Precisamente en esa jugada, ese tipo de jugadas se lesionó Carlos Cops semanas atrás en el partido contra Plasencia, porque cuando juega está en el aire, esa regla no escrita de que no hay que meter el pie, no hay que meterse debajo del jugador, lo que está provocando una 15. Le pasó a Carlos Cops, que estuvo dos semanas tocado porque Plasencia le pasó, y ahora acabo de ver lo mismo. Un jugador que está en el aire, hay que respetarlo. Siempre hay que respetar al jugador que está en el aire. Una vez que se levanta, no hay que meterse debajo, y eso lo estaba dejando ese Pablo Pi, de que una vez que el matar se había levantado, el pecho de Agustino se había acercado demasiado y algo que había provocado ese percance. Ya el tiempo muerto, 50 para que lleguemos la grada que parte de puerta este de grada que es el siguiente. Si no quiere marcharse con una desventaja por encima de los 10 puntos a este intermedio, porque ahora mismo el partido se lo ha puesto más cercana después de esa canasta lejana de Eloy Almazán, que la ha puesto a cortar con la máxima 8 puntos, 11 puntos de venta para el conjunto de Cúbida, que regresa a pista con el club de superantes Carlos Cox, Mar Martínez, Eloy Almazán, que a pesar de ese percance sigue en pista. Alex Bortolussi y David White, igual que Agustinos, Sam, Medina, Manu Vázquez, Cabas y Oliva. Será Medina, uno de los máximos asistentes de la liga y también el máximo anotador de Agustinos, con sus 14,7 de media, sus 4,6 asistencias. Jugando ya ahora para Álvaro Sanz. Sanz se conecta con Cabas, de nuevo Sanz, intentando jugar largo ahora el conjunto de Agustinos. Sanz buscando a la derecha para Cabas por fuera, muy lejos de Aro. Medina, bien defendido por Germán Martínez. Medina buscando, busca otro partido lejano que anota a tabla. Se estaba quedando sin posesión Medina, pero aún así, con un poco de fortuna, consiguió anotar esa canasta 45-37. Ese triple que coloca un poquito más cerca a Agustinos, que no se quiere despegar, que no quiere perder la iniciativa. Ya la prueba, Sam, que le bota el balón en la cara a Cox, pero sigue Sam con la bola, y Sam que saca la canasta aprovechando el desconcierto de la defensa, a pesar del enfado de Pablo Pin. 5 puntos consecutivos de Agustinos, que vuelve a meterse en el partido, 45-39. Estamos ya en el último minuto del encuentro. Bortolussi, entramos al pase y antideportiva. Antideportiva, clara, porque metió la mano sin ningún tipo de opción de interrumpir el juego, sino que lo que fue es atrapar la progresión y el contraataque rápido de Agustinos. Y fíjate cómo tenemos el partido en ese tiempo muerto, 45-34, 11 arriba, y de repente dos malos pases, un triple con un poco de fortuna tabla de Agustinos, y ahora antideportiva. Agustinos dio cuando peor estaba, de nuevo bueno, es que las dos pérdidas en primera línea al final les canasta segunda en contra, o bueno, en este caso ha sido falta antideportiva. Y bueno, el tiempo muerto le ha abrido bien a ellos y a nosotros pues no tanto. Bueno, pues Pablo Pinto puede al menos estar contento de que ninguno de los dos tiros libres de que Sam no conectó ninguno, así que 6 sigue siendo la ventaja de Covirán, 4-5-3-9. Eso sí, la bola es para el conjunto de Agustinos Blanquear. Medina subiendo la bola, quedan 34 para el final de ese segundo cuarto, 15 de posesión. Medina botando con mano izquierda, pasito atrás, es el triple que no entra en esta ocasión. Rebote que se duerme, lo de Mazán, pero finalmente lo asegura Bortolussi. Así que en la última posición ya no habrá tiempo para más, solo habrá tiempo para más posición. Si el Covirán es capaz de contemporizar, pues se da cuenta Carlos Cox, que se aleja del aro y que va a morir el cuarto en esta posición. Cox defiende por Sam, pide bloqueo a David White. Sí, Cox con la bola, David White, balón dentro, y consigue la canasta de David White, después de la asistencia de Cox. Y otra continuación del libro del conjunto rojinegro,
y Devin White, que consigue la canasta, tendrá un tiro libre adicional, 2 segundos y 3 décimas para el final de este segundo periodo, para irnos al descanso. Devin White, que antes tuvo un adicional y lo falló. Allá va el pívot de origen gallego, que sí anota en esta ocasión, 48-29. Medina intenta sacar todo 8 de 2 segundos, se queda sin tiempo, ese tiro ya no vale. Final, llegamos al descanso del encuentro. Movirán 48, Agustín Leclerc 39. Eva, tus sensaciones en estos primeros 20 minutos. Creo que para el Covirán la clave es San Bortolussi, no solo a nivel ofensivo, sino a nivel defensivo. Ha parado a Cabas, lo ha dejado solo en 4 puntos, creo que es algo muy importante. Y volvíamos a insistir en que la clave iba a estar en la defensa para frenar el poderío ofensivo. Bueno, 39 puntos se marcha al descanso Agustino. Tienen una media de 82, o sea que siguen en su línea más o menos. Pero bueno, lo importante es que el Covirán va por delante. Sí, es el Covirán que tiene una ventaja de 9 puntos al llegar a ese descanso. Máximo anotador 13 puntos para Bortolussi, pero el máximo anotador ha sido Devin Wright con 16 después de esa jugada de 2-1, que le ha permitido al pívot del Covirán elevarse sobre el resto de anotadores. En el Agustín Leclerc, los 8 puntos de Manu Vázquez, sigue siendo el principal referente, pero eso sí, con 7 están tanto Sanz como también Medina con ese triple. Así que nosotros marchamos, de pausa, vence el Covirán 48-39, después de estos primeros 20 minutos en el Banco de Deportes. Elegida ciudad más bonita de España y mejor ciudad del mundo para visitar. Granada. Elígela tú. Los desnatados con trocitos de piña. Que vosotros siempre os lleváis los desnatados con trocitos de piña, David. Ay, ¿qué haría yo sin ti, Isa? Supermercados Covirán. Más que cerca, cercanos. Pues mi padre puede mover cosas sin tocarlas. Te lo prometo. ¡Guau! Pues tu padre tiene superpoderes. Sí, pero como él hay muchos más. Nuevo Kia Sportage con tecnología inteligente, diseñado para sorprenderte. Cuando la ansiedad y el hambre te controla y el sobrepeso te declara la guerra, dale una tregua a tus hormonas y quema calorías mientras duermes 8 horas. Así se sabe cuidarte, duerme una hora más, duerme una hora más. Nuestro compromiso. Hoy para divertirte. Batidos Puleva, ahora con un 30% menos de azúcar añadido. Ningún batido es más saludable y divertido.
Volvemos aquí en el Palacio de los Deportes con ese 48-39 a favor del Covirán en este duelo frente al Agustino León. Aprovechamos para repasar lo que está ocurriendo en el resto de canchas de la LED Plata. Y por ahora vemos victoria 7-9-5-7 al principio del último cuarto de Morón sobre Cambados, 36-34, igualado el duelo entre Plasencia y Canoe. Y en el segundo cuarto ahora de un partido que comenzó a las 7 de la tarde, La Roda 18, Murcia 21. Murcia y La Roda es otro de los duelos entre equipos que están ahí arriba y que uno de los dos quedará descolgado de esa pelea por la Copa de Plata. Cuatro jornadas quedan para la conclusión de la primera vuelta, incluyendo este partido, así que después de esa jornada serán tres tan solo los encuentros por delante de esta primera manga y serán los dos primeros únicamente los contendientes de esa Copa de Plata que el año pasado levantó el Covirán Granada en un partido disputado aquí en el Palacio de los Deportes de Granada y en el cual venció al Lucentu de Alicante. Aquí por ahora, Eva, de las estadísticas del partido, ¿qué te llama la atención? Bueno, lo que más me llama la atención son los menos 6 de Donovan Smith, que ha fallado dos tiros de dos, no ha capturado ningún rebote, ha cometido una pérdida y ha cometido tres faltas. Eso es lo que le lleva a hacer menos 6. Bueno, teniendo en cuenta que es un jugador que estaba promediando unos 12 puntos y 5 rebotes, si no recuerdo mal. 8 rebotes, estamos hablando de que es uno de los puntales del conjunto de Jorge Álvarez y que pues se ha perdido en el partido. Vamos a ver si es capaz de reencontrarse. Hay que recordar que con esas tres faltas personales, las dos que cometió y la técnica por protestarle al colegiado, se cargó con tres y obviamente ya se borró hasta la segunda parte. Vamos a ver hasta qué punto es capaz de meterse en el partido y olvidarse de lo que ha pasado en estos primeros 20 minutos. Al final la clave está siendo el juego interior, ¿no? Hablábamos de Bortolucci, pero también de Devin Wright. Está haciendo un partidazo, 7 de 8 en tiros de 2. Bueno, la contundencia de la que hablábamos antes, el fallo de 7 de 8 es el del mate. Es el mate, fallado, efectivamente. Así que si no estaríamos hablando de un 7-7 o de un 8-8 del pivo del Covirán Granada, si le unimos ese 5-5 de Bortolucci, estaríamos hablando de una efectividad plena, teniendo en cuenta que son 3 tiros de campo. Eso es una auténtica barbaridad y es algo inaudito en el baloncesto profesional. Sí, eso es lo que está marcando ahora mismo la diferencia aquí. Pues son 9 puntos de ventaja. Y nos comenta en ese hashtag Covirán León, nos comenta nuestro compañero José Manuel Puertas, que hoy no puede estar con nosotros, que el partido se juega a un ritmo alto, que es el que le gusta a Agustinos, pero no es un problema a priori para Fundación CB Granada, equipo capaz de jugar a muchos ritmos y que se adapta a jugar a cancha abierta. Y es cierto que el Covirán es capaz de tener esa permeabilidad, es decir, que no es que juegue a su estilo y si se le saca de ese libreto se pierde. Es cierto que el conjunto de Pablo Pin tiene muchos registros, pero también es cierto que ahora mismo está jugando por encima de sus habituales registros, tanto en ataque como en defensa, porque está permitiendo que arriba anote 39 puntos, su media son 63, estaremos hablando de 78 al final del partido, mientras que en ataque, que anota 75, estaremos hablando de 96, en el caso de extrapolar a 40 minutos lo que hemos vivido en los primeros dos cuartos. Son ya menos de un minuto, suena la bocina aquí en el Palacio de los Deportes. Palacio de los Deportes que ha vuelto a registrar una gran entrada. Estamos hablando de por encima de los 3.000 espectadores de nuevo. Y es el balón. Es el balón que se prepara ya, es Covirán, que vemos que está Alo Marín, Carliño de Cobos, Eloy Almazán, Devin Wright y Bortolucci, que es el último en salir a la cancha. Agustino, que si está demorando un poquito más a la cancha, a la pista. Vamos a ver el quinteto de Jorge Álvarez. Por ahora estamos viendo a Bouzán, que fue el líder en actuación durante los primeros compases, en todos los primeros puntos de Agustino. Bouzán, Medina, Camas, Donovan Smith. Vamos a ver qué es capaz de hacer el estadounidense y André Norris. Ese es el quinteto que tiene Jorge Álvarez. Está en el cuarto cuando es Eloy Almazán, que se prepara ya para sacarlo de media cancha y le entrega la bola para Caliños de Cobos. Empieza el tercer cuarto, ataca el Covirán, que quiere volver a tener más de 10 de ventaja en el marcador. Alo Marín jugando por la izquierda, pide el bloqueo a Devin Wright, va hacia adentro, deja la bombita con mano derecha y canasta fácil, muy fácil
del desatascador por antonomasia del conjunto de Pablo Pin a lo Marín, que pone su punto número 6 en el marcador y coloca de nuevo 11 arriba, 50-39. La ventaja por encima de la decena, esa barrera psicológica. Medina atacando, le bien defendido por Carliño, se va a medir hacia adentro, muy forzado ese tiro que toca el aro pero que no entra. Y el rebote que se lo queda a lo Marín. Más de velocidad, David Wright sobre Donovan, aprovechando la David Parker que tiene que hacer el tiro de estadounidense. Y canasta de David Wright. 13 arriba. Mirán. Buzán agota el bote, a punto en subo de robar, Carliños de Cobo, aplaude de Pablo Pin, acción del base malagueño del Cobirá, y será balón en lateral, 14 segundos de posesión, lo que todavía le resta al conjunto de Auxilio Leclerc. Norris para Donovan Smith, jugando muy lejos del aro, el balón sigue agotando la posesión, Medina por Buzán, Buzán que se va hacia adentro, balón que buscaba a Norris, pero estuvo muy atento David Wright para conseguir el robo de balón y de nuevo ese ataque del Covirá a lo Marín que se va hacia dentro, balón fuera para lo Eloy Almazán. 55-39, amenaza con romper el partido el conjunto del Covirá en este inicio del tercer cuarto. Estornova Smith jugando delante de tiene a David Wright, se va hacia adentro, suelta el tiro con la mano derecha y canasta. Canasta del estadounidense de Agustinos. Qué mejor manera, Eva, después de un menos 6 de evaluación en la primera mitad, qué mejor manera de meterse en el partido, porque la primera parte suya ha sido mala, hay que ver sus estadísticas, están ahí, y eso no se puede discutir, pero al menos el jugador está demostrando ser fuerte a nivel mental para decir, bueno, lo que ha pasado, pasado está, pero ahora es momento de apoyar al equipo. Sí, tiene otra oportunidad, ha tenido también el tiempo de pasar por vestuario y relajarse, calmarse o ver el partido de otra manera o enfocar estos dos cuartos que quedan por delante de otro ánimo. Bueno, dos más uno. Pues anotó al igual que también anotó a lo Marín la bandeja y es el 57-42, 15 arriba de nuevo. El conjunto de Covirán a punto de robar Carliños de Cobos. Smith jugando lejos del aro para Medina. Y hubo ataque. Es la cuarta. Cuarta falta personal de Smith, que había empezado bien, que con esa 2-1 ante Devin Wright le había sacado bien la ventaja y la posesión. Pero Jorge Álvarez no tiene más remedio que darle descanso a su jugador. Hoy no sirvió. También de Cobos ha sido muy listo, haciendo aún más visible la acción en el bloqueo, ¿no? Estuvo ahí avispado y sobre todo pícaro el jugador del Covirá. Y de nuevo el Covirá que queda acción. Ahora fíjate, ahora Devin Wright, si ya de por sí lo tenía fácil con Donovan Smith, ahora que tiene delante lo que era Juan Oliva, le ha sacado una ventaja aún más considerable. Canasta muy fácil de Devin Wright. Ataca ya Agustinos, que intenta reponerse. Agustinos que tiene que recomponerse cuanto antes porque la ventaja es un 17 para el Covirá. Medina botando mano izquierda, lo boca a los todos, contraataque del malagueño que se detiene, balón que de Bazán, 3 para 2, muy mal el balance defensivo, horrible el balance defensivo en Agustino, se paró Carlos de Cobos y así seguía siendo superioridad, 3 para 2, hasta fácil y tiempo muerto. Se va el Covirá y Agustinos tiene que parar esto de alguna manera. Es verdad que parecía que se habían metido otra vez en el partido, pero bueno, la cuarta falta de Smith, el hecho de tener que cambiar. Y bueno, el Covirá además es que está haciendo muy bien la defensa, porque está haciendo que los jugadores interiores los está defendiendo por delante y está obligando a que si quieren recibir, tengan que recibir fuera de su zona de confort. Y esa está siendo la clave. Pues ese tiempo muerto, la grada del Parque de Deportes que se divierte, 6-1-4-2, 19 de ventaja. Cuando faltan todavía un mundo, faltan 7-10 para que llegue el final de este tercer cuarto y todavía quedará el último. Cuando también hay otro partido que parece haber encarrilado claramente, Aceitunas Zarata por 87, Campado 61, 26 de ventaja para el conjunto sevillano. El conjunto sevillano que con esta victoria se colocaría con 7-5, pero sobre todo dejaría Cambados por detrás. Eran dos equipos que tenían 6-5 de balance, así que Morón quedaría un paso al frente para quedarse en ese hipotético corte de los playoffs, ese novena posición en la tabla. En el resto de partidos todavía no se ha reanudado ese Plasencia-Canoe,
y 29-28 vence por la mínima en la Roda en el partido frente al Real Murcia Baloncesto. Y aquí vuelve el balón a estar en vivo, es André Norris, que ataca ahora para Agustino, que sobrepasa la línea divisoria de las dos canchas y supera la presión del Covirán. El triple forzado de Medina, que no anota, intentando meterse de nuevo rápidamente con tiro exterior el conjunto de Agustinos en el partido. La rotó y es ya de nuevo el Covirán el que tiene la opción de ponerse por encima de la veintena. En este inicio del tercer cuarto, el Eloy Almazán fuera para Bortoloso. Bortoloso de atrás. Triple de Bortoloso. 64-42, 22 de ventaja. Ese partido no es que lo amenace, no es que sea una amenaza para romperlo, sino que ya a la hora de romper lo robó Bortoluzzi. Y de nuevo antideportiva. Eva, ¿qué te parece a ti que se haya cambiado el reglamento y que ya estas acciones de las faltas tácticas, esas, las llamadas faltas tácticas, son antideportivas? Cosas que ya hemos visto antes en la acción de Coach y ahora en esta acción de André Norris. Creo que es un castigo excesivo y a mí como jugadora no me gusta. Pero bueno, entiendo que al final hay que proteger al jugador y que es una opción fácil de ganarse y la estás acordando de una falta táctica, al final tiene que tener más castigo, ya está. Yo particularmente a mí me gusta porque se le intenta dar un poco más de prioridad al atacante, cosa que siempre se ha visto en la NBA y que digamos que los partidos se vayan a unos guarismos más elevados en la anotación. El caso es que anotó los dos tiros libres Bortoluzzi, que coloca ese 66-42 y ahora tendrá posesión. El Eloy Almazán jugando de la parte izquierda de la cancha. Te hacen de poner una renta ya escandalosa en este inicio del tercer cuarto. Bortoluzzi dentro para Eloy Almazán, que saca el tiro, no anota. Rebote que lo cerró André Norris, a punto de robar Eloy Almazán. Se la queda finalmente Norris, que supera la presión de alero granadino. Norris fuera para Medina. Jugando por fuera Andrés Cavas, muy alejado ese balón que no toca ni aro, se convierte en una asistencia para Juan Oliva, que capturó ese mal tiro del esloveno y que le sacó la falta personal. Estaban ahí Eloy Almazán y Devin Wright. Finalmente le cae al granadino. Es la segunda falta personal de Eloy Almazán y tendrá dos tiros libres Juan Oliva para detener mínimamente la sangría de un Agustinos que tiene problemas de falta personal, ya no solo por esas cuatro faltas personales de Noah Smith, sino también por las tres que tiene André Norris que sigue en cancha, porque claro, una cosa es que pierdas un referente interior, otra cosa es que tus dos referentes interiores se queden en el banquillo por faltas personales. Tiene que arriesgar, en este caso es Norris que tiene solo tres, el encargado de permanecer en cancha. Tan solo anotó un tiro libre Juan Oliva, 6-6-4-3, 23 arriba el conjunto del Covirán, jugando ya Eloy Almazán dentro para Devin Wright, jugando dentro a espaldas a André Cavas, que le saca finalmente el posteo. Devin Wright muy superior a cualquier pívot de Agustinos Lecuer. Muy bien Devin Wright, además demostrando gran efectividad, todo lo que está tirando lo está metiendo, está demostrándose esa fortaleza y bueno, en ataque genial, pero también hay que valorar la defensa, muy bien. Anotó rápido el conjunto de Agustinos, 6-8-4-5, de nuevo los 23, ese Alo Marín que se va por dentro, aprovechando el aclarado de sus compañeros, deja la canasta, la penetración por el lado derecho y consigue la canasta, 70-45, 25 de renta, Norris que falla el tiro lejano y Carliño de Cobos que cierra el rebote. Intenta introducir un poquito de calma porque ahora mismo el partido está para dormirlo, 25 arriba el conjunto del Covirán, Alo Marín buscando de nuevo a David Wright. Está forrando por dentro Bortoluzzi para Carliño, extra pass para Alo Marín. Se está gustando y se está divirtiendo el Covirán. Triple de Alo Marín, que es un Covirán que se está pasando en grande, al igual que todos los aficionados aquí en el Palacio de los Deportes. Y por allá ya los 28, 7, 3, 4, 5, cuando ahora intenta cortar la mala racha Bouzán con ese lanzamiento exterior, 7-3-4-8, de nuevo son 25, estamos hablando de 25, un partido que al descanso hay que recordar que iba tan solo 9 abajo, pero el inicio y la entrada en pista del Covirán en este tercer cuarto ha sido simplemente arrolladora. Alo Marín comiendo la bola, botando fuera, se va hacia adentro, deja la canasta, el tiro con la mano izquierda, saca la falta personal. Falta personal de Oliva.
Es la tercera falta personal, de nuevo con problemas. Y aplausos, ovación cerrada hacia David Guay. La gente, la grada del Parque de Deportes, está sabe apreciar lo mismo que tú has reconocido. David Guay está pletórico en los dos lados de la cancha. Muy merecida esta ovación para David. Hay que recordar que David Guay había sido, digamos, cuestionado por un inicio de liga en el cual no estaba demasiado en la dinámica del partido. Pablo Pin, como siempre suele hacer, salió en defensa del jugador e indicó que es un jugador que se deja contagiar, es decir, si el equipo transmite alegría, él está alegre. Si el equipo no transmite alegría, a él le cuesta tirar del carro y sobreponerse a esa dinámica general. Hoy el Covirán se está divirtiendo y el Covirán de virtual está alegre. Hay que confiar en Devin porque además, bueno, en la casa le conocen muy bien, le conocen desde joven, lo hemos tenido aquí en la cantera y precisamente porque lo conocemos muy bien, sabemos cómo es y hay que confiar en él. Y hoy creo que vamos, se lo ha ganado con creces. Hay que recordar que es un jugador que, claro, digamos que le pesó en su inicio el hecho de que procede del Aleporo, donde ha estado las últimas campañas, donde ha ofrecido un buen nivel al Aleporo. Y claro, cuando se llega a la Le Plata, todo el mundo pensaba que iba a ser algo arrollador, pero claro, hay que dar tiempo a los jugadores que se adapten, es un nuevo equipo, es un nuevo, digamos, es un nuevo ecosistema, nuevos compañeros, hay que adaptarse a todo. Y una vez que ha entrado en dinámica, desde luego Devin Ruiz está demostrando en los últimos partidos, sobre todo a raíz de la lesión de David Iriarte, en la cual más se le exigía por el hecho de tener un jugador menos en la rotación interior. Ahí Devin Ruiz ha venido arriba, digamos que se está viendo ahora los mejores momentos de un Devin Ruiz, que ha estado en la cancha, en el banquillo, ha entrado Iriarte y ese Rey del Mazán, el que está en la línea 7-5-4-8, anotó el primero el alero granadino, sacó la falta personal de Carrasco y después de anotar los dos, pero el líder es Eloy, que se va al banquillo también muy ovacionado por la cancha. Estamos hablando ya de 28 puntos. Si no pasa nada extraño, este partido tiene pinta de victoria del Covirán. Ahora comienza otro partido para el Covirán, ¿no? Estamos hablando de que ha tenido partidos en los que ha tenido esta renta y no la ha sabido gestionar o se ha relajado un poquito. Y esta es otra oportunidad para aprender a cómo seguir compitiendo y seguir manteniendo esa distancia, llevar el partido y no dejarse contagiar. Pues estuvo a punto de robar Manu Rodríguez, pero perdió la bola y en esa transición Bouzán consiguió el triple. Así que de nuevo vuelven a ser los 25 los puntos de ventaja que tiene el Covirán sobre Agustino Leclerc. Manu Rodríguez forzando en la penetración y ese balón que cae dentro. Y Manu Rodríguez que anota su quinto punto en el encuentro. 7-8-5-1, 27 arriba para el conjunto del Covirán. Carrasco botando fuera. Norris, que se piensa el tiro de tres, mete dentro para Cabas. Cabas con Iriarte cargando con fuerza y anotando tabla al esloveno. Canasta de András Cabas. 7-8-5-3, 2-20. 2-20 para el final de ese tercer cuarto. Jugando a Romarín. Para el Covirán, alargando las posiciones todo lo que puede. Manu Rodríguez contra la marca de Carrasco. Sí, Manu Rodríguez que la pierde en ese intento de pase sobre Bortolussi. Norris que se va con todo. Y menuda finalización con fuerza de Norris, que acerca mínimamente, pero sigue siendo por encima de la veintena. La ventaja son 23. Los puntos que tiene Covirán. A los Cors, a lo Marín. Marín desborda, rompe a Sam. Otro pase por la espalda, Pablo Pin, que se desespera en el banquillo, que le pide explicaciones. Segunda pérdida consecutiva del Covirán. Y de nuevo David Wright. Ha tenido un mínimo descanso el jugador del Covirán. Bueno, sabe que es un seguro y que ahora mismo, bueno, aunque haya una ventaja en el marcador, lo que decíamos, no se puede perder esta ventaja, y metiendo a Devin sabe que el equipo va a mantener ese ritmo y esa intensidad. Bueno, pues Manu Vázquez jugando para André Aldridge, que ahora está tirando del carro y saca la falta personal clara de Iriarte. De nuevo estuvo más activo el mallorquín con los brazos que con el cuerpo. Le ganó la posición a André Aldridge por velocidad y le saca la falta personal, que es la tercera de equipo. La suya es la segunda falta de Iriarte. Se retira Cabas, entra de nuevo Juan Oliva, es Manu Vázquez precisamente jugando para Oliva. Oliva muy lejos del aro, conectando con Sam delante, viene a Carlos Cor, que le cierra el camino hacia el aro. A la 2 contra 1 de Devin Wright, viene la ayuda, sigue Sam, que se va para adentro, se intenta soltar la bola y le saca la falta personal de Carlos Cor. Lo hizo bien la defensa del Covirán con esa ayuda larga de Devin Wright,
pero al final Sanz aprovechó la velocidad y llegó hasta el aro. Una pena porque además quedaban dos de posesión. Estuvo bien defendido, pero sacó, estuvo ahí muy acertado el jugador de Agustinos León, que anota el primero desde la personal, 78-56, 22, se puede ser 21, si también anota efectivamente 78-57, dos tiros libres más para Sanz en su cuenta, y a 1-16 sigue Covirán mandando por 20 puntos, Cox se deshace de la marca de Carrasco, se conecta con Manu Rodríguez, Cox de nuevo. La posición muy larga del Covirán, quiere que llegue el final de este tercer cuarto. Balón para David White, David White ha repasado, canasta muy fácil. Cuando algo te funciona, ¿para qué cambiar? De nuevo canasta interior de David White, que lleva ya 24 puntos para el pívot nacido en Lugo. El tiro lejano de André Norris, que no anota. Estuvo certero ahora a lo Marín para cerrar ese rebote defensivo y es ya jugando en pista delantera. Carlos Corta, Iriarte, Iriarte también quiere sumarse a la fiesta. Tapón de Norris. Ese balón le cayó a la mano de Marlon Rodríguez. 10 de posesión a lo Marín. Marín siguiendo votando. Se va por la izquierda. Conecta de nuevo para Devin Wright, que esta vez no anota. Y la falta personal en el intento de presión de a lo Marín, que será la tercera. Primer jugador del Covirán que llega a las tres faltas personales. Y un Covirán que estaba ya en bonus, así que serán dos tiros libres. Dos tiros libres para el conjunto de Agustino, que a falta de 23 segundos tendrá la opción de, digamos, de adecentar un poco el marcador, pero la renta ahora mismo, Eva, muy, muy considerable. Es una ventaja muy, muy grande para el Covirán y encima los tiros libres que no están metiendo nada. Al descanso llevaban un 33% de tiros libres, 4 de 12, y vemos que la cosa no mejora. 4 de 12 es perder 8 tiros libres. En un partido igualado se nota, pero es que sí, en un partido en el cual intentas engancharte, meterte en la dinámica, al menos no perder en la cara del encuentro, es absolutamente imposible. Te estás sentenciando desde un tiro que hay que meter sí o sí. Mirando espectáculo ahora el Covirán, Devin White, sacándole los aplausos al Covirán, a la grada del Covirán y Sanz, que anota sobre la bocina, minimizando, aplacando un poco los ánimos, pero la cuestión es que el Covirán permanece con 20, con más de 20 de ventaja, Covirán 82 puntos y todavía queda un cuarto por delante, Agustín Leclerc 61. Decíamos que la media de puntuación del Covirán es de 75 y estamos en 82. Si no había que entrar en esa guerra de tanteo, no lo hemos cumplido. Pero bueno, lo que sí hemos cumplido es el cerrar bien la defensa. Volvemos a decir, los mejores jugadores del rival hoy no están haciendo grandes anotaciones. Sí destacaría un poco a Bouzán, ¿no? Que ha metido dos triples consecutivos y ha sido el que ha intentado un poco animar al equipo a mantenerse un poco en la lucha, pero la renta del Covirán es demasiado grande. Estamos hablando que son 21 puntos de ventaja los que tiene el conjunto nazarí y es una renta que, sobre todo, es, como tú dices, Eva, que digamos que el partido se ha jugado en las reglas de Agustino. Estas son las reglas de Agustino, es decir, partido con un ritmo muy alto. Estamos hablando de que Agustinos tenía una tasa de 28 triples intentados en cada partido. Luego vamos a ver el acierto, pero hoy no está abusando tanto de los lanzamientos exteriores, pero es que no está viendo claridad, tiene claridad el conjunto de Jorge Álvarez. Eso es lo que está provocando que permanezca unos guarismos muy, muy lejanos a su media. En cambio, el Covirán, apoyándose en los puntos de los 18 de Bortolussi y sobre todo los 26 de Devin Wright, que ha sido un auténtico escándalo, también son los 14 de Eloy Almazán, 14 de Aro Marín, no es una anotación que se está, digamos, capitalizando en dos jugadores, pero lo que sí es cierto es que por dentro el Covirán está aniquilando cualquier opción que tenga Agustín León de meterse en el partido. Es que suman varios factores, la defensa que ha sido muy buena, el hecho de haberles cargado de faltas también es importante. Y al final la efectividad, ¿no? Es que hablábamos de los porcentajes de Devin y de Bortolussi que han sido increíbles. Entonces, si juntas esas tres cosas, pues este es el resultado. Bueno, pues si no pasa nada extraño, estaremos hablando de que Covirán va a conseguir ahora, esa tarde, la novena victoria en lo que va de temporada en la LED Plata y permanecerá
en la primera posición, a pesar de saber si es Hospitalet o Albacete, que se enfrenta a partir de las 8 de la tarde en apenas 10 minutos, el que le acompaña a la segunda posición. Es ahora balón dentro para Devin Ruiz, que la saca para el triple de Alomarín. Ese balón que no entra, el rebote que lo pelea el Covirán y se lo queda finalmente Carlos Cox. Bola extra para el conjunto nazarí. Carlos Cox buscando de dentro para Devin Ruiz. Ruiz defendido por Oliva, que le saca el reverso y ese tiro que no entra, ese ganchito que no entra. Rebote para Agustino, que intenta correr, intenta poner un poco más de velocidad. Manu Vázquez, que saca la canasta y adicional. 2-1 para el jugador de Agustino Leclerc. Estuvo ahora lento a lo Marín porque intentó frenar ese avance cuando ya era tarde. Y obviamente Manu Vázquez estuvo más atento, más listo en esta jugada. Y consigue el 2-1, que coloca por debajo de la veintena de ventaja al conjunto de Agustino. Llega tarde y le arrolla cuando además ya casi había metido la canasta, o sea que... Pues allá va Vázquez con el tiro libre adicional, que da nota. Así que 18, se coloca 18, baja de la veintena el conjunto de Agustín Leclerc, Carlos Cors. Covirán, que está dando descanso a muchos de sus jugadores. Cañado de Cobos hace tiempo que no pisa la cancha, y Diarte está en cancha, también lo hace Carlos Cors. Buscando a David White. White ahora sobre Manu Vázquez, sacando fuera para el triple de Eloy Almazán, que no entra. Y ese rebote poderoso para Carrasco. Subiendo ya la bola Álvaro Sanz. Sanz que rompe por velocidad en un amago a Eloy Almazán y tiempo muerto. Tiempo muerto porque el inicio de cuarto había sido... Estamos hablando de un 0-5 de parcial con ese 2-1 de Vázquez. Y la canasta ahora de Sanz. Un Pablo Pin que no quiere problemas, que no quiere recuperar viejos fantasmas y sobre todo, que ya lo vimos en el partido de Campados, cuando 20 de ventaja se convirtieron en 8 abajo en el tercer cuarto, ahora no tiene ningún tipo de sorpresa ni tiempo muerto cuando quedan 8-30. Hay que cambiar un poco porque ahora lo que parece que estábamos flojeando es que estamos concediendo tiros exteriores muy fáciles, ¿no? O sea, antes del final de cuarto metió un triple, ahora esta canasta también sencilla. Hay que apretar un poquillo más a los exteriores para que no tiren con tanta facilidad. Estamos hablando antes de los porcentajes de acierto del Covirán. El Covirán tiene un 68% en tiro de dos. Tiene un 62% en triples, un 79% en tiros libres, mientras que Agustín Leclerc tiene unos porcentajes más mundanos, más de andar por casa, porque lo de Covirán es absolutamente extraordinario. Agustín tiene un 48% en tiro de dos, 44% en triples y, eso sí, un 47% en tiros libres. Lo de Agustín en la línea personal, 9 de 19, eso es una auténtica sangría. Y el dato de la evaluación es escalofriante. 101 el Covirán. 101-48. Sí, sí. 48 de Agustino León. Estamos hablando de que más del doble de valoración en el Covirán en los primeros 30 minutos de encuentro. Pero claro, esa situación, a pesar de que está absolutamente de cara, este 0-5 de parcial lo ha tenido que cortar como sea. Y vamos a ver si el Covirán es capaz de sumar su primera canasta del cuarto. Y sobre todo, dejar de darle ánimos a Agustino de que puede meterse en el partido. Sí, porque al final con dos canastas fáciles o dos triples, el otro equipo piensa que tiene opciones de ir acortando y de ir acortando y de plantarse con opciones. Y lo que hay que hacer es controlar el partido, llevar el ritmo, parar un poquito más el juego y seguir jugando lo mismo que hemos estado jugando ahora, hasta ahora, balones interiores. Vamos a ver por qué el Covirán ahora mismo, bueno, ha tenido ahora fortuna porque anotó Carlos Cox a tabla en un lanzamiento desde 6 metros, una posición que se le había atascado y en el cual ya había tenido el lanzamiento exterior de Iriarte, que no entró, pero capturó el rebote ofensivo, así que 84-66 anotó el conjunto de Pablo Pin, Así que rompió la noche y consiguió su primer acierto del cuarto, 84-66, 18 arriba, Iriarte, recibe de Carlos Cor, se mueve para Devin Ruiz, fuera, muy fuera de sus dominios. Lo que se ha hecho es en la tarde de hoy en el Palacio de Deportes, un auténtico dominio absoluto. Iriarte moviendo hacia la derecha para Manuel Rodríguez, ese triple que no entra, el rebote que lo pelea el Covirán y se lo queda. El rebote que también hay que decir que es una batalla que ha ganado claramente, 26-14.
casi también dobla en el rebote el conjunto del Covirao. Bueno, ya el triple que no toca ni aro. Manu Rodríguez ahí se le desvió el punto de mira. Y ese triple que no tocó ni siquiera aro y se lo quedó finalmente Agustinos. Es Sanz. Álvaro Sanz que se va para adentro, saca la bandeja con la mano izquierda, no anota, pero coge su propio rebote. Manu Vázquez jugando por dentro, se despista del Covirao, recibe Juan Oliva dentro y falta personal. Canasta del interior de Agustino. Canasta y tiro libre adicional. Otro nuevo despiste atrás. Iriarte que se queda ahí con su compañero. ¿Qué pasa? Pero Iriarte que... No, Iriarte se va a quedar. Y es Devin Ryder que se marcha. Al entrar. Yo creo que haya querido jugar Pablo Pink con el hecho de que si sentaba a Iriarte lo eliminaba por completo del partido. Sí, no, no está teniendo un buen partido, pero al final con esta rienda te puedes permitir el lujo de darle confianza a los jugadores y creo que ha sido claramente eso. Pues anotó el tiro libre adicional, 84-69, 6-48, 15 arriba. Covirán tiene que andarse con cuidado porque Agustino todavía no ha dicho ni mucho menos su última palabra. El hoy Almazán a punto de perderla, Iriarte de nuevo Almazán. Ese doble bloqueo y continuación. Iriarte intenta conseguir una posición cómoda para tirar, está bajo de aro, se le sale el tiro a tabla. Sigue sin estar acertado, prepara un doble cambio Pablo Pin, volverá a cancha Carlos de Cobos y Germán Martínez. Ya está Cabas jugando al otro lado de la cancha. Cabas supera a Iriarte, el tiro no anota, pero se queda Vázquez con el rebote ofensivo y le saca la falta personal. Falta personal y sobre todo son dos tiros libres. Pablo Pin que con la mano en los bolsillos muestra su disconformidad con esa indicación de los colegiados. Son señores González Tomujo, Tomajo y López Córdoba. Y serán dos tiros libres para Manu Vázquez, que tiene la opción de recortar aún más esa desventaja y poner hasta a 13 al conjunto de Agustino, cosa que no va a ocurrir porque falla primero. Ya estábamos hablando de la cantidad de fallos que han tenido desde la línea de tiro libre. No, no, bueno, tú sabes que al final siempre cuando lo dices lo gafas, ¿no? Y o al revés, pues lo mismo sí. Pues este ha sido el décimo tiro libre que ha fallado Agustino. No estamos diciendo que si meten los 10 se pierdan el partido, pero de nuevo, pues, hubiera tenido un acierto normal, hubiera metido 6, 7 de ellos. Estamos hablando de un partido totalmente distinto. Anotó tan solo el segundo, 8-4-7-0, 14 de ventaja. Covirán que se han olvidado de anotar. Y es ahora, de nuevo, mala decisión ofensiva. Triple lejano de Eloy Almazán que no anota. Corre Agustinos al otro lado de la cancha. Medina fuera para el triple de Sanz, que no anota, pero rebote para Cabas, que tampoco anota y tampoco es capaz de anotar ese palmeo de Manu Vázquez. Dos rebotes ofensivos consecutivos de Agustinos que tiene la oportunidad, ya la oportunidad de haberse colocado incluso más cerca aún. Ataca a Covirán, Germán Martínez para Eloy Almazán. Porus se la deja de nuevo para Eloy. Tocando con mano derecha, buscando la acción. Muy forzado, Carlos de Cobo recibe sin ángulo. Y ese balón para Germán Martínez que no anota. Vamos a ver, 5-20 para el final y tiempo muerto. Tiempo muerto, ya no solo por los problemas en ataque del Covirán en este último cuarto, sino sobre todo por la pasividad defensiva en esta última transición. A pesar de que León no había sido un ataque rápido, Álvaro Sanz llegó completamente solo y anotó la bandeja muy fácil. Sí, al final además los puntos de lo que decíamos, ¿no? Los jugadores exteriores pequeñitos son los que están tirando un poco de Agustinos y poco a poco están recortando diferencias. Pero ya habíamos visto que justo antes del tiempo muerto, Pablo ha vuelto a llamar a Devin al banquillo de cambio. Vamos a ver, porque el Covirán, hay que recordar que en este cuarto, en estos casi 5 minutos de partido, tan solo ha metido la canasta de Carlos Cos a tabla y ha cortadose la posesión. Lo cual denota que durante estos 5 minutos el Covirán ya ha optado por la técnica de contemporizar energías, de relajarse, de decir, de pensar que ya estaba todo hablado en este partido. Y Agustín Leclerc ha tardado un poco en demostrarle que no, que ni mucho menos. Que el partido todavía tiene que jugarse y todavía tiene que ganarlo el Covirán. Covirán que se ha dormido en estos 5 minutos de último cuarto. Y que obviamente si se queda con 84 puntos va a tener lo complicado para mantener la victoria. Tiene que volver a recuperar la sintonía ofensiva.
No diría solo que ha sido dormido, creo que también ha dado oportunidades y minutos a otros jugadores, ¿no? Ha dejado en cancha a Manu, a ver si le entraba algo, ha dejado a Iriarte, ha dejado a gente en pista que no está tan acertada hoy, confiando en que eso le ayudaría o que esos minutos eran necesarios para esos jugadores, y creo que ahí también ha influido un poco este parcial. Bueno, pues hemos pasado un partido del cual Covirán ganaba por más de 20 de ventaja. Ahora tan solo tiene 12, 84-72. Jugando Germán Martínez, 3 de posesión, se le acaba fuera para Bortolussi, que tiene que tirar, se le acaba el tiempo. Se le acabó el tiempo, no se percató Bortolussi de que no podía hacer la finta, sino que tenía que tirar rápidamente. Así que buena defensa de Agustino. Y de nuevo pérdida del Covirán, otro ataque infructuoso para el conjunto nazarí, y de nuevo posesión para Agustino, que tiene la opción de colocarse por incluso por debajo de la decena, algo impensable. Medina con el triple lejanísimo que no anota, y ese rebote que lo pelea Germán Martínez se lo queda. ¿Cómo podría haber cambiado el partido de haber anotado ese triple Medina? Le saca Liños de nuevo, se intenta ya en ataque, se queda, se hace de noche y perdió otra nueva pérdida. Eligieron un 2 contra 1, el trap defensivo de Agustino, y Carliño, que se había quedado casi debajo del aro pero sin opción de levantarse, pues pierde la bola, y de nuevo otra oportunidad más para que Agustino rebaje la ventaja. 4-18. Increíble cómo se le está complicando el partido al Covirán. Medina con la defensa, el cambio defensivo de Bortolussi. Nobles, que se levanta completamente solo de 3, no anota, y ese rebote que se lo queda Eloy Almazán. 2 triples seguidos solos, liberado, que Agustino ha fallado. Bueno, Pablo Pina ha puesto al final al quinteto sobre la pista, también un poco la gente en la que confía para afrontar estos últimos 5 minutos. Y también es verdad que cuando el partido entra en esta dinámica, mentalmente hay que romper con esa presión que está teniendo el hecho de que ellos estén sumando y tú no. Pero bueno, este mate de Devin de ahora creo que por lo menos calma un poquito la cosa. Bueno, pues Agustino, que ha tenido 2 ataques, 2 posesiones para ponerse incluso por debajo de la decena, ve ahora como de nuevo se le amplía, se le va a 14, con ese mate, con esa buena transición. Ahora sí, bien elaboró el juego, el conjunto de Covirán Granada, para colocar ese mate y ese 86-72, cuando falta 3-14 para la conclusión. Devin Wright moviendo la bola fuera del 75. Cuando ahora ha habido un choque fortuito entre Carlos de Cobos y un jugador de Agustino, los dos jugadores se lamentan. Es Álvaro Sanz, el jugador que está en la cancha. Los colegiados, con buen criterio, han detenido el juego. Simplemente ha sido un choque fortuito, ha sido contra la coronilla de Carlos de Cobos y la cara de Álvaro Sanz en ese movimiento sin balón. Así que una vez que ya se han recompuesto los dos jugadores, ninguno parece que tiene excesivos problemas para continuar en la cancha. Así que 3-0-7 y posesión de 7 segundos. Tendrá tan solo 7 segundos el Covirán para intentar sacar a Gonzalo en esa posición. Es Eloy Almazán el que sacará de atrás para Devin Wright. Almazán no puede pensárselo mucho. Bortolussi pinta con el triple, se va hacia adentro y otra posesión que se le agota. Otra posesión que se agota y que pierde, que en este caso son una pérdida que se le contabiliza a Bortolussi, que ha sido el que ha tenido las dos veces el balón cuando se le ha quedado sin posesión al Covirán. Así que segunda pérdida consecutiva de Bortolussi, y otra vez balón para Agustinos, o sea, a punto de perderla ahora. Sanz buscando dentro para Cabas con Devin Wright. Cabas, que no está teniendo demasiado acierto en las acciones interiores, se ha tenido que buscar en los tiros lejanos. Ahora el tiro a tabla, que no anota, pero peleó el rebote del esloveno y se lo quedó. Y ahora es Medina para Norris, que se va para adentro y indica la falta personal de Germán Martínez abajo. Es decir, que será balón de banda para el conjunto de Agustino cuando queda el 2:31. Yo creo que la mejor noticia para el Covirán es que solo quedan 2:31. Porque ahora mismo el partido, hay que recordar que ha metido 4 puntos, un tiro a tabla sobre la posesión de Carlos Con y el mate de Devin Wright. A partir de ahí será hecho de noche el ataque nazarí. Sí, está atascado el ataque claramente. Ahora es Medina, vamos a ver si Agustino intenta meterse en el partido con tiros exteriores, o ahora bien, buena acción interior, penetró Medina por el lado izquierdo, asistió fácil para Cabas y coloca ese 86-74, 2-12 para el final del partido, de nuevo a 12,
se coloca el conjunto de Agustino, Germán Martínez, jugando largo, el hoy Mazán para Devin White, que es fácil. Es increíble los problemas que ha tenido Covidal en este cuarto cuando demuestra en posesiones así que es capaz de anotar con muchísima facilidad. Lo hace muy fácil, al final hoy está siendo balón a Devin y él lo resuelve. Pero es verdad que en estos últimos minutos se ha sentido muy atajado. También yo creo la presión, ¿no? Había un momento cuando el mate anterior de Devin, que incluso la propia afición ya soltó como esos nervios, ¿no? Que parecía que estábamos ahí en una tensión que era irreal porque la ventaja que habíamos llevado era suficiente. Bueno, la tensión sí que es verdad, hay que tener en cuenta que después de ir con más de 20 arriba, todo el mundo piensa que la victoria estaba ya asegurada, pero claro, una vez que se coloca Agustino a 12, que es el 84-72, cuando todavía faltaban 5 minutos por delante, es como el plan de decir, señores, o anotamos algo, aunque sea desde lo personal, vámonos hacia adentro, sacamos una personal, vamos a buscar algún tiro. Estamos viendo que los tiros exteriores no están entrando, vamos a buscar acciones interiores, que ha sido lo que nos ha permitido marcharnos a 20 puntos. Vamos a recuperar lo que ya no ha funcionado y ha sido cuando hemos vuelto a encontrar a Devin White en posición interior. Hay que buscar aquello que sabes que haces bien y que te está dando resultados y no querer cambiarlo. No, pero también creo que hay algo de fantasma por ahí, ¿eh? Es decir, ese temor es un poco de viejo fantasma o de otros partidos y demás. Y hay que confiar en el equipo y en que saben hacerlo y en que lo han demostrado en todo el partido, porque... Claro, es que hay que recordar que, por ejemplo, la última derrota del Covirán, que fue en el partido contra Murcia aquí, en el Palacio de los Deportes, fue un partido en el cual el conjunto nazarí se colocó 9 puntos arriba, tenía la opción clara de marcharse el marcador y luego no lo hizo. Y Murcia, poquito a poco, remontó y finalmente le dio la vuelta al electrónico y se llevó la victoria del Palacio de Deportes, la primera y única derrota del conjunto nazarí aquí en el pabellón del Cedí. Pero claro, es que luego le pasó lo mismo contra Campados, y que si nos remontamos un poco más también encontraremos otros partidos en los cuales el equipo consigue una ventaja muy amplia y de repente, no sé si es exceso de confianza, pero el caso es que permite al equipo rival meterse en el partido. Hoy al menos ha mantenido siempre la renta por encima de los 10-12 de ventaja, así que ese factor lo tenía a favor, pero claro, estamos viendo otra nueva pérdida, otros pasos, y claro, yo estoy convencido de que Pablo Pi no está nada conforme con lo que estamos viendo desde, yo creo que desde el 82-61, con el que terminó el tercer cuarto, estos 8 minutos y medio largos que llevamos de partido. Yo creo que es para hacérselo mirar y estoy convencido de que el lunes en el entrenamiento le pondrá, a lo mejor, o sea, seguramente le pondrá todo el partido, ¿no? Pero a la hora de analizar errores, seguro que se centrará en este último cuarto la cantidad de posesiones, la cantidad de pérdidas, la cantidad de balones desperdiciados y la ganas de complicarse del Covirá en un partido que tenía absolutamente de cara. Sí. Las pérdidas por pase, algunas han sido por exceso de confianza, ¿no? Un pase por la espalda en primera línea sin apenas defensa que se ha ido fuera. Ahora, por ejemplo, los pasos han sido unos pasos de Germán para colocarse para tirar un triple. Son situaciones que no son muy normales y evidentemente claro que enfadarán a Pablo porque al final estás perdiendo posesiones cuando el partido lo tenías más que controlado. Estamos hablando de que según la estadística oficial ahí son 13 pérdidas las que lleva ya el conjunto nazarí, contando esta última acción, esos pasos que le ha indicado al cuadro granadino, 88-76, la ventaja sigue siendo suficiente y no parece que Agustino le dé tiempo a poder remontar el partido, pero no deja de ser sintomático el hecho de que Agustino haya tenido la opción incluso de inquietar en la recta final del encuentro, a pesar de irse con más de 20 de desventaja al tercer cuarto. Medina, que se va para adentro, fuera para el lanzamiento exterior de Cabas, que anota de 3. Agustinos, que no se quiere rendir, 88-79. Y ahora, jugando ya con la técnica de... intentamos presionar el primer pase y si no, falta personal como sea. 88-79, por debajo de la renta psicológica de los 10 puntos. Y hubo ahora falta personal sobre Germán Martínez, que la enchufó desde 9 metros. Obviamente la jugada ya no valía, estaba el balón ya detenido. Pero será tiro libre para Germán Martínez, que tiene la opción de volver a colocar por encima de la decena. 88-79, Agustino, hay que recordar que es uno de los equipos, es el equipo que más triples lanza
Otra cosa es la efectividad, que también la tiene alta, pero es el equipo que más, más triples lanza, y ahora con ese lanzamiento exterior de Cabas, que quiere inquietar un poquito más, si cabe, después de todos los nervios que ha introducido en este último periodo, quiere meterle más inquietud al conjunto nazarí. Eso sí, Germán Martínez no ha terminado el curso nada, y anota los dos, 90-79, cuando entramos ya en el último minuto. Es el triple de Bouzán que no entra, rebote seguro para Kevin Wright. Y ahora moviendo rápido el Covirá a Lomarín. A Lomarín, que es un buen tirador, intenta hacer falta personal, no indican los colegiados. Y el partido que ya sí que va a morir. El partido va a morir, el Covirá va a sumar su novena victoria de la temporada. Aplaude la grada del Palacio de Deportes. Ay, de nuevo. Balón para Lomarín. Y a Lomarín para David Wright. David Wright, que se destapó de la marca de su defensor y que anotó su punto 32. 32 puntos de David Wright, y tiempo muerto ahora en la cancha, yo creo que ya para vigilar la ventaja final, vigilando posible averar, y sobre todo teniendo en cuenta que ya el Covirán está consiguiendo la victoria. Estaba pensando que es una pena, ¿no?, después del partidazo que han hecho los tres primeros cuartos, el irte con esta sensación de me han remontado un poco al final, con las pérdidas y demás, le quita la gracia o la diversión o el disfrute, ¿no?, del partidazo que hemos visto en los tres primeros cuartos. Creo que David no se merece irse así hoy, porque ha hecho un partidazo no solo por los 32 puntos, no solo por los rebotes, sino también por la defensa. Y eso, ese sabor, que al final es una victoria, pero quieres que se cierre bien, ¿no? Y qué penilla eso. Bueno, pues el Covirán que va a sumar su novena victoria. También ha habido victoria en Sevilla para Morón. Hace una fragata Morón 91, Campado 74. Suma la séptima victoria del conjunto sevillano. En el último cuarto ya ha terminado también. Plasencia lo tiene de cara para vencer a Canoe. Plasencia 70-7-0, Canoe 58. Y ya en el tercer cuarto, La Roda 40, Murcia 44. Permanece arriba el conjunto pimentonero en la cancha castellana, en La Roda, en Albacete. Y ese Álvaro Sanz, que se dispone para sacar de lateral para Norris, que con cuota personal se va hacia adentro. Pasa a Remanguillé para Cabas, la pierde. No se enteró el esloveno de la jugada. Nada satisfecho Jorge Álvarez con el desempeño de sus hombres en esta posesión. Y sacará ya de fondo el Covirán. Falta personal de Norris, que es la quinta. Yo creo que tenía ganas ya de que terminara su participación en el partido de hoy. Quinta falta personal, ha eliminado el jugador estadounidense, que no se percata de que es la quinta hasta que se lo indica el colegiado. Y entrará Manu Vázquez para estos últimos 33 segundos, tiros libres para Bortolussi. Y bueno, la renta ahora mismo, podemos estar hablando, el Covirán precisamente no tiene que trabajar demasiado, pero la verás es lo que te va a otorgar la Copa Les Plata al final. Es decir, en caso de empate, es la verás general. La diferencia entre puntos anotados y puntos recibidos es que decide la posición. El Covirán lo tiene muy de cara, porque es cierto que tiene una ventaja superior al resto, pero no se quiere dejar ninguno. Eso sí, se ha dejado ahí un tiro libre Bortolussi, así que 93-79, penúltima posesión de partido. Se prepara David Iriarte para entrar a la cancha, no sabemos si va a poder entrar, se tiene que detener el juego. Es Medina contemporizando, jugándose el triple lejano sobre Colliño de Cobos, que anota. Y a raíz de ese triple, ovación cerrada y más que merecida para David. Muy merecida, Devin se ha hecho un partidazo y así se lo reconoce el Palacio de Deporte. Y jugando ya la última posesión del partido, Germán para Carlinhos de Cobos, jugando sobre Bortolussi, el balón ya ha pasado la línea divisoria y hay falta personal de Bouzán, que es la primera. Y el partido que va a morir poco después de estos tiros libres será Lomarín, el gaditano, quien tendrá dos lanzamientos de la línea de personal. 93-82, dos tiros libres para el gaditano, que anota el primero, suma ya 15 puntos en su haber. 15 puntos, 19 de Bortolussi, 14 de Eloy Almazán, y por encima de todos ellos, Devin White con 32. Anotó a Lomarín en su punto 16. Y Cabas a la desesperada, el último momento que no anota. Y final del partido, 95-82. Rápidamente, Eva, conclusiones de este partido, ¿cómo lo ves? Creo que
el Coberán ha demostrado que se puede adaptar a cualquier tipo de juego. Hoy había que anotar más de lo habitual y han metido 20 puntos más de lo que suelen hacer de media, con lo cual es un equipo que sabe meter, sabe anotar con facilidad cuando lo necesita, que sabe defender bien, aunque el Agustinos ha hecho la puntuación habitual suya. Ha cerrado bien el juego interior, creo que ha sido la clave, y luego la efectividad, ¿no? Devin y Bortolucci hoy, genial. Pues con eso cerramos la transmisión aquí en el Parque de Deportes de Granada, con esa victoria del Covirán, que va a permanecer en la primera posición, que sigue líder de la LED Plata y sobre todo que mete un pie en la, para conseguir ese billete hacia la Copa LED Plata. Otra cosa será si la juega Parque de Deportes como visitante, pero lo cierto es que aquí, con esta novena victoria, este consigue muchísimas posibilidades para que el Covirán termine entre los dos primeros al término de la primera vuelta. Cerramos la retransmisión aquí en el Palacio de Deportes. Recordamos el marcador: Covirán 95, Agustino Leclerc 82, triunfo del conjunto de Pablo Pin por 13 puntos. Esto es todo desde aquí, desde Granada. Buenas tardes.